Revista digital PubliÉxito. 217 municipios. Al alcance de un clic. Queridos amigos, hoy estamos a miércoles 7 de septiembre del 2022 y pues estamos muy contentos aquí nosotros empezando un día increíble. Estamos bromeando, por eso empezamos con buena alegría y sobre todo, pues otra vez estamos aquí en este gran programa. Transmitiendo a través de Revista Digital PubliÉxito en la Universidad del Itúe con nuestro amigo Caimavisión, Caimán de la Cumbia, ya lo saben, amiga. Pues un día, aunque ha sido lluvioso, pero de todos modos estamos con la mejor actitud. Claro, así debe de ser todos los días. Ahorita imagínate. Se antojan unos churros con chocolate, no sé. No, hay que ir al elotito, a la tamesita, para que nosotros podamos ahí degustar nuestros esquites de tuétano. Y las salsitas, Perfecto. Chulada. Oigan, pero hoy el santoral dice que estamos celebrando a Santa Regina y San Esteban. ¿Cómo ves, amigo? ¿Tú, alguien que tenga cumpleaños el día de hoy? Sí, tengo amigos que se llaman Esteban, Regina, tengo amigos también que ayer cumplieron años, los felicitamos. Sí. A todos los felicitamos. Y sobre todo, de que estamos bromeando, nos va la traba. Y sobre todo que se la pasen muy bien este día en compañía de los suyos. Claro, y sobre todo, amigo, que se la pasen contentos, porque si no, imagínate, vas por la vida amargándote, vas por la vida con tu mala vibra, imagínate cómo vamos a pasar. No, para nada, tenemos que tener toda la actitud del mundo y sobre todo tenemos que tener esa energía para que las cosas salgan muy bien. Salgan del uno. Oye, hay que mandarles saludos, bueno, a nuestros amigos Elotir, como ya estuvimos ahí hace 8 días en viernes. Ya saben que estuvimos en su sucursal. Le agradecemos al amigo, es el rey de sabor, Eduardo Tenorio. Está ubicado en Boulevard Atlixco, entre La Juárez y 3 Poniente. Les vamos a dar su número de WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Creo que es a partir de las 6 de la tarde. Así, en adelante, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde en adelante. Y sobre todo la especialidad de esquites que dan allá. El de tuétano está bien sabroso, sobre todo también los esquites con frituras. Vaya. Oye, el número de WhatsApp es 2227194056. ¿Cómo ves, amigo? A Temich, hay que mandarle saludos a Temich. Por cierto, Temich, ayer pues estaba ya despidiéndose de ese lugar que iba a quedar muy bien. Ya sabes, amigos, te mandamos las mejores vibras. Pero también visítenlo ahí, Avenidas Margaritas, enfrente de una tienda muy famosa con unas os y unas x. No lo menciono, besos, porque abrazos, no nos pagan, pero ahí enfrente Temich Burger. Oye, está nublado, ¿no? Yo creo que va a llover. El día de ayer también cayó una tromba en gran mayoría de la ciudad que inundó y hizo ahí desastres, bueno, ¿no? La verdad yo no estuve ayer, por cierto, le agradecemos al Teatro República, porque allá nos invitó el líder Jesús López, líder de los mariachis y también de algunos músicos. Y sobre todo te voy a contar, ¿qué pasó? Que este personaje trabajó 35 años en Siempre en Domingo, trabajó en Noches Tapatías, vaya, iniciador de Loti, hizo el festival del mariachi allá en Guadalajara. Ya hay proyectos con él, amiga. Vamos a platicar con él para que también aquí los músicos tengan su espacio. Su espacio, y sobre todo vienen grandes sorpresas para los músicos mariachis norteños, los que son boleros, tríos, también los que tocan el género jarocho. Próximamente va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, ¿sabes por qué? Recuerden, ahorita ya estamos haciendo nuestras transmisiones porque vamos a tener grandes invitados y también las transmisiones ya van a ser a las 5 de la tarde y más temprano, porque dentro de una semana vamos a estar hablando de temas como... Esos temas que tanto mencionados. Amigos, pues, a la gente que le gusta lo desconocido,
el por qué estamos acá. Sé que son temas muy, muy complicados para la gente, sabemos que tenemos muchas ideologías, sabemos que tenemos una raíz, pero si le gustan los temas desconocidos, aquí vamos a hablar de ello. Tal vez invitemos a uno que otro personaje para que hable de ello, y sobre todo que la gente se pregunte, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Pero de qué temas vamos a hablar? Platícanos. Pues podemos hablar de los Anunnakis, podemos hablar si de veras existieron los dinosaurios, podemos hablar sobre algunos personajes de la historia, si realmente lo que ellos hicieron fue cierto, cómo fue la historia, porque hay muchas cosas que nos dijeron, pero hay muchos errores en ello. Claro, no, y sabes que muy independiente de eso, también vamos a estar analizando libros. Si a ustedes les interesa algún libro que podamos entrar en polémica, para que ustedes, el público, y nosotros podamos participar en sus preguntas, en las dudas, en muchas cosas, aquí vamos a tener ese tipo de controversias y también vamos a estar platicando de aquello. Por ejemplo, hay libros como El infierno de Dante, que es un libro interesante, El caballo de Troya. Yo conozco quién renta ahí, en el infierno hay unos departamentos. ¿Quién guste? Bueno, le pasamos el número. Ese es un bar. No. Estamos hablando del libro. Está bien. También el de Don Quijote. Don Quijote. Hay varios libros que son esotéricos. No me refiero que son de brujería, sino que te mandan mensajes conscientes y la gente, por ejemplo, lo puedes leer y dicen, ¡ay, qué bonito libro, qué bonita película! Pero son esotéricos. Y un ejemplo, Harry Potter es un libro esotérico, El Señor de los Anillos, y sobre todo varios libros que, como La Guerra de las Galaxias, te enseñan algo. Pero mucha gente, pues como lo ve a la letra muerta, no sabe el mensaje que te están mandando. Claro. Si ustedes también quieren felicitar a alguien, aquí por medio de WhatsApp, mándenos su audio. Les voy a dar el número donde pueden estar mandando audios para felicitar. Es el 22-28-49-23-15. En este teléfono les vamos a estar contestando sus mensajes. O si quieres mandarle alguna dedicatoria a alguien, nosotros aquí vamos a estar por vía WhatsApp, pues recibiendo todas estas llamadas o felicitaciones para que ustedes también como público participen y tengan un espacio aquí, y lo vamos a poner en vivo para que la otra persona también lo pueda escuchar y lo puedan compartir. De veras, amigo King Black, Rey Negro, un saludo, besos. Sabemos que nos sigues, un saludo a toda tu tercia, de verdad, qué padre le hemos pasado. ¿Qué te parece si te espero a ti solamente este viernes para que hablemos de tu trayectoria? Mándame esa respuesta, me gustaría que tenerte en entrevista en La Magia del Cuadrilátero. Por favor, para que hablemos de tu trayectoria, ya que está muy padre que tengamos a la tercia, pero no le damos el espacio adecuado. Sí, me gustaría que Kick Black estuviera con nosotros aquí para hablar sobre su carrera en La Magia del Cuadrilátero. Esperamos respuesta, amigo. Oye, también le voy a mandar un abrazo fuerte a nuestros amigos de La Oveja Negra, ¿verdad? Grandes disfraces que ya se viene ahorita octubre y noviembre para Halloween, y puede hacer sus compras del 15 de septiembre, trajes del 12 de diciembre. La pintura que se ponen en la cara también la venden. ¿Te quieres maquillar como zombie? ¿Quieres parecerte al Capitán América aunque estés pasadito de kilos? Allá te ajustan tu traje a tu medida. Y sobre todo son trajes que están bien padres y originales. Si tú vas a participar ahorita en noviembre, que nosotros hagamos el concurso de disfraces aquí en la universidad, y tú, Así es. Vas a poder participar. Es más, vamos a hacer de una vez la dinámica para que todo el mundo sepa cómo van a participar, ¿no? Si tienes un disfraz, vamos a tener las mejores categorías, o sea, vamos a clasificarlos por categorías, el mejor disfraz, el mejor maquillaje, ¿y qué? Sobre todo, que haya la actitud de que van a actuar como monstruos cuando ahí se portan mal. O sea, ya están, pero van a actuar. ¡Ay, un saludo a La Maldición! Amigo, también te esperamos. Estés en La Magia del Cuadrilátero. Aquí esta es tu casa, cuando quieras venir, mándanos un WhatsApp. Alberto Arellano, un saludo. Saludos. La gente se está conectando. Amiga, pues te voy a hacer la invitación próximamente, sí. Porque pues vamos a estar
yendo más a México. Sí. Espero que ahora sí nos acompañes allá en el teatro con el señor Jesús López. El Teatro República, que cada 15 días hace eventos. Ajá. Pero pues está complicado que veamos cada 15 días, pero pues una vez al mes, para que veas todo el elenco que se presentó ayer. Niños de 13 años cantando música vernácula. ¿En serio? ¿Y no te mandaron un video o algo así? Sí, tenemos videos en vivo que subí a las redes. Uh-huh. Pero me gustaría que vayamos con el equipo de trabajo. Tenemos ahí la entrada facilitada por el señor Jesús López, líder nacional de los mariachis y también de grupos musicales, para que vayamos allá. No sé por qué, yo creo los alcoholes que me eché ayer me siguen trabando la lengua. También quiero recordarles que le den like a la página de Revista Digital Publi Éxito y también a Caimanvisión, por favor. Por favor, su like es mucho para nosotros y sobre todo compartan. Y si quieren algún tema, pues también lo vamos a estar aquí. Nuestro productor y nuestra floor manager, ellos siempre están pendientes para ver qué es lo que necesitan ustedes como público. Y pues nosotros aquí pendientes, esperando sus respuestas y sus saludos. Entonces también le vamos a mandar saludos a Exes, amigo, ¿qué te parece? Exes, Avenida Juárez, número Calle Zacapuazla, número 6, La Paz. El WhatsApp es 2223-040878. Ahí pueden hacer sus reservaciones en Exes para que visiten estas cuatro salas y una nueva que está por abrir. Entonces van a participar en la dinámica, porque recuerden que estamos participando para ver quién se gana la botella de vino tinto. Y sobre todo también a el lugar, la Catedral de la Salsa Azúcar, Avenida Juárez 2313. Vienen ahorita un gran elenco. Oye, ahorita que estuve sondeando redes, sí, vienen muchos festejos este, claro, 15 en La Libertad, en el Zócalo, en varios municipios, y viene un elencazo aquí al Zócalo. Sí. Sobre todo que va a tocar el amigo Alejandro Chavarría, amigo, con el mariachi. En un momento más tendremos a La Pilla Gómez, que también estará cantando en el Zócalo. Esa entrevista va a estar muy, muy buena, porque hay que apoyar la música vernácula. De verdad que la música mexicana nos identifica a nivel mundial. No, y aparte es el rescate de los pueblos originarios. Recuerda que estamos rescatando a los pueblos originarios y que entonces esta música también forma parte de, porque nos clasifica, bueno, es parte de nuestro México, de nuestra cultura, de esta música que embellece estos espacios naturales que México enriquece con estos espacios, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, también le vamos a mandar un saludo a Victorio Forti, que están ubicados en calle 5 de Mayo, 304 Centro Histórico. El número de WhatsApp para que ustedes puedan ver o adquirir alguna prenda que sea a su medida es el 2222-46-7059. Victorio Forti, recuerden que la moda nunca cambia, amigo. Aparte, al que mono se vista de seda, mono ya no se queda. Entonces, vamos a esta tienda, porque aparte te hacen un descuento del 10%, y sobre todo tienes un año de garantía de que te lo vayan ajustando, que si engordaste, que si enflacaste, te lo ajustan a tu medida. Que si a ti ya no te gusta la valenciana, te la van a poner española o algo. Que si quieres que te lo hagan bermudas, también te lo hacen. Te lo hacen bermudas, sí. Tú nada más pide y hasta ombliguera, con ombliguera sales. Sales de ahí. También hay que mandarle saludos a nuestro amigo Shadi Popeyes, que se encuentra ubicado en Plaza Go 2 Sur 3507, local 4, Huesotitla. Por cierto, unos pollos que no son inyectados, libres de grasa, gran calidad y con la fórmula secreta que manejan ahí en Shadi Popeyes. También hay que mandarle saludos a nuestro amigo Ángel Galavix, Asociación de Teyoatlani, y su número de WhatsApp es 2217-281066. Ahí usted puede ver a Ángeles Galavix. Si usted tiene algo que aportar a los niños entre edades de 8 a 16 años, también son bienvenidos, porque estos niños que apoya Ángel Galavix, los apoya, pero son niños de escasos recursos que necesitan ropa, necesitan ropa deportiva más que nada, porque ellos entrenan lucha libre.
Sí. Y hay que saludar a todos los que se nos estén pasando, de verdad, les agradecemos que nos están siguiendo aquí por Revista Digital Publiéxito, Caimavisión TV. Y oye, amiga, hay algo que hay que tratar, ya que el Puebla FC nos mande las acreditaciones, queremos estar llevando bien las incidencias de los partidos, y próximamente vamos a ver a dónde más vamos a entrar, también vamos a llevar deportes, hay que estar los domingos de vez en cuando también con las chicas, porque también las chicas se merecen ese trato, bueno, especial. Bueno, en la tardecita sí vamos a estar, porque ya saben que hemos estado haciendo las dinámicas de que a los amigos que invitamos aquí vamos a sus locales, y en la tardecita pues vamos a estar visitando. Vamos a hacer un en vivo desde Shady Popeyes. Bueno, desde el local Shady Popeyes, y vamos a hablar con el amigo, porque también da clases de inglés. ¿Sí? A un super precio. Un super precio, y también te enseña cómo tramitar tu visa, cómo te vende la idea falsa de que a lo mejor el sueño americano, ¿no? Y el sueño americano lo puedes vivir desde aquí, trabajando desde tus redes. Así es. Y obviamente él tiene esas dinámicas, y si ustedes se interesan en alguno de estos temas, al ratito vamos a estar por allá, y todo lo que quieran preguntar, pues ya. Entonces, vamos a... recuerda que estamos transmitiendo en la Universidad Itue, está ubicada en Carretera Federal Puebla Atlixco, kilómetro 5, número 5003, letra A, Colonia Emiliano Zapata, en San Andrés Cholula. El número telefónico para que ustedes pregunten de las carreras es 2226-1667-68. Ahí pueden preguntar por las carreras que se imparten del ITUE. Y ahorita que regresemos, vamos a estar con nuestros amigos de Pinzón, porque nos van a platicar un poquito de lo que ellos realizan. Y pónganse atentos. Y todas sus preguntas aquí van a ser, las vamos a responder, porque es un proyecto de construcciones, ¿no? Construcciones y fuerza para la experiencia. Entonces, ellos nos traen esta información para que, si ustedes tienen alguna duda, manden mensaje para que nosotros aquí las podamos responder. Y ahorita que regresemos, nuestros amigos de Pinzón van a estar aquí con nosotros. Perfecto, regresamos. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. Viendo a través de Revista Digital Publiéxito, en la cabina del ITUE. Y en Caimavisión TV. Amigos, pues hoy estoy muy contenta porque tenemos a nuestros amigos de Pinzón, y ellos nos van a platicar un poquito de lo que trata esta empresa. Hola, amigo, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Bueno, yo soy el ingeniero Carlos de la Rosa, soy el representante de Pinzón Proyectos y Construcciones y el asesor comercial, obviamente. Ok. Sí, muchas gracias por la invitación, pues esperemos que sea de utilidad para ustedes. Claro. Oye, amigo, ¿puedes platicarnos de qué hace Pinzón? Bueno, Pinzón como tal es un grupo de construcción, un grupo inmobiliario. Sí. Sí, tiene una experiencia de 15 años acá en la ciudad de Puebla y otros estados. Ok. ¿Vale? Los nuevos proyectos que se tienen en Pinzón es ingresar a la industria automotriz,
a la industria alimenticia, a la industria aeroespacial, con fabricaciones de pues piezas metálicas, ¿no? Maquinados, dispositivos y proyectos de automatización y robótica. Ok, o sea, en sí, ¿qué es lo que hacen? Pues podemos fabricar lo que la industria nos solicita. Ok, o sea, las empresas los pueden buscar para decirte, ¿no sabes qué necesito, no sé, unos escritorios? ¿O cómo? ¿A qué? No, prácticamente son cosas de ingeniería, de la industria. Ingeniería. Por ejemplo, una industria, digamos Volkswagen, ¿no? Ajá. Él requiere un dispositivo para colocar una pieza. Nosotros lo fabricamos y lo diseñamos. Si Volkswagen, no sé, se le descompone una máquina y algún engrane ya no sirve, nosotros lo fabricamos. ¿Es en serio? Sí. O sea, ustedes tienen las máquinas, ¿ves que hay unas máquinas de 3D que ya, esas son las que utilizan ustedes? Sí, tenemos corte láser, maquinado CNC, pantógrafo, pues obviamente gente que es un equipo de ingeniería, incluyéndome a mí, que nos encargamos de los diseños. Sí. Sí, a partir de un prototipo, ¿no? Por ejemplo, que esto sea una parte de un carro, ¿no? Sí. Entonces, lleva especificaciones y normas. Sí. Por todo lo que hay internacionalmente, ¿no? Lleva ciertas medidas. Aparentemente, por ejemplo, tú ves un asiento, creo que tenemos un proyecto con Favorecia. Ellos fabrican asientos. ¿Sí? Entonces, tú dices, pues es un asiento en tu carro, ¿no? Pero lleva medidas. La costura de una costura tiene una medida, hay un plan, un diseño, se debe respetar. Sí. Entonces, ciertas cosas que la industria requiere como soporte también, o a veces ellos no cuentan con la maquinaria. Sí. Pues Pinzón lo desarrolla prácticamente. Aparte, amigo, ustedes ya están haciendo especificaciones más cómodas para el usuario, y sobre todo las piezas que hacen para las empresas a escala. Yo la verdad los felicito porque pues México está a la vanguardia en todo esto. Sí, Puebla es un estado que tiene demasiada experiencia. Volkswagen tiene, claro, parece que 75 años acá, ¿no? Sí. Entonces, esa experiencia se ha transmitido de padres a hijos, en cuestión de diseño, de ingeniería, de maquinados, de prototipos. Muchos se diseñan acá. Sí, por ejemplo, yo participé en un prototipo que se hizo. Fabricamos una máquina para checar las dimensiones de un radiador para los... para la Ford, especialmente para la camioneta Lincoln 2020. Entonces, nosotros en realidad pues ya estamos a la altura de cualquier país. Sí. Las universidades que hay en Puebla son muy buenas. Obviamente son hijos de ingenieros que trabajan en Volkswagen o en Audi. Claro. En empresas Tier 1, que se les llama, que son de primera, para que puedan desarrollar gente productiva, ¿no? Y como experiencia yo te puedo decir, yo he trabajado en el norte. En el norte no hay tanta capacidad como hay en Puebla. Eso es cierto. Es bien sabido que para que un producto sea reconocido tiene que pasar por Puebla. Hasta la comida. Hasta la comida, sí. He tenido la oportunidad. Y sobre todo te voy a decir, amiga, dime. Que ahorita la gran labor que hacen ellos... Claro. Se la ha peleado el norte, y qué bueno que se ha quedado aquí. El norte ha querido rebasar a Puebla en muchas cosas, pero sinceramente Puebla es Puebla. No sé si sea la gente, ¿usted qué le parece bueno, eso? Como te comento, es la experiencia que ya se tiene. La experiencia. ¿No? Sí, yo por ejemplo que estuve trabajando en la armadora FCA Chrysler, que fue un grupo que se fusionó, pero los ingenieros de allá son más lentos, ¿no? Claro. No tienen el desarrollo, a lo mejor, como tú, que si fueras ingeniero de Volkswagen, le transmites a tu hijo. Pues mira, fabricamos esto y esto, y eso se les va quedando, ¿no? Y más si tu hijo estudia ingeniería, pues tú lo vas a apoyar, ¿no? Lo llevas a la planta, lo metes en otra planta. Toda esa experiencia se ha juntado en años. Y en el norte no, porque las plantas armadoras del norte tienen pocos años, ¿no? 30 años. Ford, General Motors, Mazda, Nissan, que están en el norte. Claro. Tienen pocos años allá. Nosotros ya tenemos 70 años en una armadora en Puebla, ¿no? Y sobre todo que usted va a capacitar allá al norte, ¿no? Lleva usted el nombre en alto de Puebla. Y sígale usted así, porque tenemos que comer el mercado, disculpe. Oye, ingeniero, nos están preguntando que si tienen redes sociales. Sí, está la página web, les di la tarjeta. Okay. Ahí pueden buscar
Eso va a pasar ahorita ahí en la pantalla. Ahí para está que la ustedes... página web de Tinzón. Okay. Y me parece que en Facebook está una página. Okay. Yo no la llevo, pero ahí está. Ok. Sí, yo estoy encargado nomás del área de ventas y proyectos en la sede comercial. Pero ¿dónde pueden llamarte a ti? Porque tú eres el encargado. El número, ahí viene. Ahí viene el número. Ahí, ok, ahí pónganlo. Viene ahí el número de oficina, si alguien de repente también, aparte de la parte industrial, generamos empleo en la parte de la construcción. Sí, nosotros tenemos un proyecto ya de un par de añitos, le damos mantenimiento a todos los Walmart. Imagínate. Ahí en el estado de Acapulco, me parece, y el estado de México. ¿Acá en Puebla todavía no? Todavía no. Sí, ves que es grande el corporativo, o sea, te van, como vayas ganando el proyecto, te van dando las... Sí, todo es una competencia. Y hay que meter proyectos y sobre todo, pues yo sé que ustedes van a abarcar más, ¿no? La experiencia que viene de mano en mano, sobre todo ustedes, pues van a la vanguardia, que es lo principal, se actualizan. ¿Ahorita qué proyectos viene independientemente de Volkswagen? Tenemos, te digo, ahorita el proyecto con una empresa Favorecia, que hoy se llama Ford, es una empresa francesa. Uh-huh. Sí, vamos a participar ahí en el sorteo de inspección de sus asientos, que ellos los fabrican. Sí, los hacen a mano, ya me tocó ir a ver a nuestros amigos ahí, y sí, tienen a todos los empleados, es una empresa de calidad, y no dudo porque también están contratando a Pinzo. Sí, vamos a meter personal ahí y vamos a desarrollar dispositivos para ellos. La parte metálica interna de un asiento se fabrica, sí, en San Luis Potosí, la envían a Puebla y acá revisten para ya armar el asiento completo, ¿no? Entonces nosotros vamos a encargarnos de revisar la parte metálica que no lleve ningún defecto. A pesar de que la hicieron allá. Sí, a pesar. Sí, como es producción en serie, bueno, algunos que nos escuchan, o ingenieros o gente que está dentro, claro, de la industria, saben que los procesos en serie pues llevan errores, ¿no? Sí. Sí, aparentemente van todos igual, pero pues llevan especificaciones que respetan y, pues no sé, un operador que está viendo pasar 1,000 botellas todo el día, se le va a pasar una que esté mala. Y sobre todo ustedes hacen los cálculos con su equipo de trabajo, sí, matemáticos y exactos. Hacemos planes de trabajo. Ah, pues el amigo en la primaria pasaba palitos 2, desde ahí ya pasaba palitos 2. Y sinceramente, eso es una labor que no cualquiera. Ya nace uno, ¿verdad?, con esa cualidad. Sí, pues yo desde niño, como dicen, nos gustaron los fierros, ¿no? Sí, sí, sí. Cursos, la carrera, he estado en la planta. Desde niño, mi padre se dedicó a desarmar máquinas para venderlas por chatarra, ¿no? Y el desarmar una máquina, pues también te da curiosidad, sí, ¿no? Claro. Porque tienes que apartar el bronce, el aluminio, ciertas flechas que servían se pueden vender. No, pues con razón es un experto. Lo que, la verdad, lo que él habla es lo que hace la escuela. Él iba a la práctica, claro, no iba a la teoría. Y la práctica hace al maestro, es bien sabido. Sí, pues prácticamente yo vengo de una familia más o menos. Pues yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Entonces, uh-huh, ya en una edad donde ya iba yo a la universidad, trabajaba en una empresa en la noche y estudiaba en la mañana. O sea, ¿siempre te ha gustado trabajar? ¿Siempre te ha gustado estar ahí? Sí, andamos supo cómo invertir su tiempo. Es que eso es lo que tienen que hacer, enfocar su tiempo, no estar perdiendo. ¿Y usted también da clases de esto para algunos chicos que sean interesados? Pues no, simplemente mejor los podemos integrar al equipo como empleados o así, ¿no? ¿Pide algún requisito a alguien que le interese entrar a su empresa? Pues primero ganas de trabajar. Una. No, bueno, eso ya sabemos, ¿no? No, por ejemplo, el compañero que viene conmigo ya es una persona grande y hácelo todo más. Lo contratamos apenas, tiene mucha experiencia, la gente grande. Es que es eso, qué bueno que tocó ese punto, porque las empresas de hoy también deben de valorar eso, la experiencia. Es correcto. Sí, porque como tú lo decías, a través de los años fue adquiriéndolo, y los trabajos del día de hoy no contratan a la gente mayor de 40 años. No, yo soy enemigo de eso. Fíjate que, bueno, los felicito, señor, vaya. Señor, qué bueno que mandas esta gente. Pues siempre hay que estarse documentando, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en Alemania las personas grandes son admiradas. Y tú nunca vas a ver un señor en un Oxxo con la bolsita o en un centro comercial. Ah. Allá los alemanes, los viejos, siguen trabajando porque son de la experiencia y son valorados. Es que el amigo también se basa porque así...
todo esto esfuerzo que ha hecho, usted ha viajado, no le platican, usted ya lo vio, ya lo vivió. Tiene la visión. No es lo mismo que esté uno en los tacos a probarlos. Claro, sí, sí, es la verdad. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Que lo está implementando en la empresa donde él trabaja. Y entonces estoy visualizando que él hace lo que le gusta, ¿no? Porque imagínate, está metiendo cultura. Está metiendo cultura, experiencia y sobre todo profesionalismo dentro de la misma empresa. A mí me dio curiosidad cuando usted nos dijo, espero que le sirva. No, en esta vida, si no captamos un poco de todo, no vamos a saber de qué estamos hablando. Claro. Y todos tenemos que informarnos hasta de la persona que hace el mínimo trabajo. Ustedes lo saben que se aprende de todos, ¿no? Oye, sí, y también nuestros amigos nos trajeron unos regalos para todos aquellos que nos están viendo. Este es un portacelular. Quien nos escriba, le vamos a regalar ya sea un, ¿cómo se llama? Un cilindro. Y para el teléfono. Ya metió gol, ¿eh? Ya metí. No, pues es que así me se pregunta llama. Me pregunta Carlos Cuaucle Flores, ¿usted da capacitaciones cuando entran personales a su empresa? Claro que sí, debemos capacitarlos. Por ejemplo, para los nuevos proyectos, yo siempre me gusta mandar a la gente adecuada, porque no me gustan los errores. Porque un error dentro de una industria es fatal. Claro. En cualquiera, ¿no? En cualquiera. Sí, en el aspecto financiero, en el aspecto de imagen, en el aspecto de la empresa y en el aspecto de personal. Y si eso le agregamos que, no sé, enviamos a una persona a una línea de producción de donde hay robots y no tiene la más mínima idea de cómo funciona eso, ahí se muere. Sí, yo he visto accidentes donde robots han golpeado el brazo a una persona porque no respetan las celdas, no saben los señalamientos, no conocen sobre... Exacto, esto es como si conduciéramos un auto. Es correcto. Hay que saber las reglas de cada empresa y se ve que es bien suavecito el amigo, o sea, que los trae a raya. Y a veces es bueno eso, como yo a ti. No, te tranquiliza así, por favor. Sí, es que recuerden que la información es poder. Claro. Yo, por ejemplo, yo lo he escuchado Caimán de la Cumbia por ahí en las redes. ¡Ah, caramba! ¡Qué autógrafo de una vez! Por ahí también, ¿no? Creo, una locutora, ¿cómo se llamaba? Y fíjate que no soy de Sumeria, ¿no? ¿Cómo se llama? América de la Torre, algo así. Ah, Mary. Mary de la Torre. Sí, la conozco. Sí, amiga. Entonces, veo luego los... Buenas cosas o malas. Es eso que te valga. No, yo lo hablo con referente a la información. Perfecto. Si tú como en tu medio, en el cualquier medio, no estás bien informado, no vas al día, a la vanguardia, te va a comer. Exacto. Tú no vas con el crecimiento al día a día, pues no vas a pasar de lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, la visión de Pinzón es el crecimiento, ¿no? Estructurar una empresa sólida, estructurada, solidificada para el Estado de Puebla y la República, ¿no? Y por qué no expandirse como los alemanes, los americanos. Esa mentalidad tenemos que tener como mexicanos y sobre todo no ponernos el pie, porque hay que ir... No como cangrejos, sino darnos la mano. Adelante. Por ejemplo, esta propuesta que ahorita estoy escuchando del amigo, que pueden entrar a trabajar, a lo mejor sin experiencia, acá se pueden capacitar y al rato, a lo mejor, no sé, quién puedan buscar una beca para estudiar en una ingeniería. Claro, también dicen que nunca es tarde para avanzar. Yo acabé la ingeniería a los 37 años. Pero también tu experiencia te ayudó, entonces ahora por eso eres un profesional y tienes esa cultura y esa visión, y hace rato mencionabas algo muy importante, Puebla es la puerta de, entonces, pues amigos, pues yo creo que es momento de que nosotros nuestras propias empresas las hagamos crecer a través de otras, ¿no? Porque todos necesitamos de todos. Si tú ves que ya algo está mal en tu empresa, pues busca Pinzón y ellos van a buscar la solución para que tus máquinas y todo... funcione al uno, ¿no? Héctor Rosales me pregunta, todo está muy interesante, pero yo ya rebaso de los 45. ¿Pero cuál es su pregunta? Sí, ¿cuál es su pregunta? Que si podría entrar a trabajar a su empresa sin experiencia a esa edad. Pues con las ganas, sí, ya sabes, yo he empezado desde abajo, ¿no? Yo he fundamentado empresas. Entonces, si yo pude acabar una ingeniería a los 37, ¿por qué no podría, no? Ahí está, ya ves, contestado.
No, hombre, ¿ya? De verdad que usted tiene ese empuje y sobre todo la frase de su empresa, ganas de trabajar. Sí, por eso dice que la fuerza de la experiencia es el problema. Claro. Sí, entonces, si tú tienes experiencia, ¿qué te podría detener? Nada. Nada. Bueno, la tóxica. Bueno, uno mismo, ¿no? La tóxica. No vayas con los amigos. Uno mismo. No, la tóxica, déjale 2,000 pesos, que vaya con sus amigas y mira, en paz. Palabras sabias. Y ya. Para las uñas. Se vaya de shopping. No palabras sabias. ¿Por qué andas feliz ahora? ¿Por qué? Porque te dieron para las uñas. No tengo. No, está bien. Fíjate, amiga. Qué bueno que haya este tipo de empresarios y líderes, porque así se nombran, que apoyan a la sociedad poblana. Sí, una de las características de Jean-Paul Pinzón, que es el director general, es eso, darle la oportunidad a la gente. Sí, él es una persona que es poblana, pero tiene una buena visión con respecto a... Le gusta creer en la gente, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando alguien cree en ti, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Yo llevo un par de semanas en la empresa. Bueno, ya mi visión personal es proyectársela internacionalmente, ¿no? Porque he trabajado en diferentes empresas y lugares, y pues no sé, tengo contactos con chinos, con americanos, con alemanes. O sea, que también habla inglés. Muy poco. Bueno, pero eso no es impedimento. No. Yo lo decía apenas, porque viene un amigo que habla inglés. ¿Por qué a los gringos no nos obligan a hablar en español? A ver, que lo hable. Yo los tratos que llegué a hacer con unos chinos de un proyecto acá en Puebla, no hablaba nada de inglés. Agarraba yo el teléfono y el traductor. Siempre hay que buscar una solución, ¿no? Claro. O sea, hablaban y escuchaba la voz y ya. Y así estuvimos haciendo trato. Ya hasta que nos dirigimos con el área comercial, que eran mexicanos, poblanos, pues ya hicimos el trato. Pero los chinos son... ¿Pero no se limitó? No, es que nunca hay que limitarse. Así es. Hasta con una mujer, o sea, porque la verdad es bien hermosa. Es lo máximo que puede pasar. Y chicharrón estruendo, que te digan que no, ¿no? Pero al rato le ponen los 2,000 pesos en digital, que digan bien. Todo tiene un precio en esto. Una botellita de buena milla. Caramba, también es usted, brujo mayor. Nada, es cierto. Luego paso ahí por la 9 y ves que ahí está toda esa acción. Y he visto el de, voy por el de, ya págame. ¿Ya ves? Oye, ¿dónde lo compro? No, amigo. Ahorita estás trabajando y después ya te vas a hacer eso. No, pues ya saben, amigos. Si ustedes quieren solucionar algún problema en su empresa, para eso está Pinzón. No, y me deja un buen sabor de boca el amigo, porque está dando empleos, que es lo que se necesita para que no anden pintarrajeando paredes. ¿Sabes qué? Está robando. Cambiando el chip, porque tenemos un chip muy mal. Entonces ese chip de hay que ver visión, no hay que ver límites, hay que estar seguro de uno mismo y que cuando alguien te da la oportunidad, lo hagas. No, y hay dos frases. ¿Cuál? La otra es, si quieres mandar, primero tienes que ser mandado. Y la segunda, el ganar por ganar, como lo dices. Sí, pues es que así es, todos ganamos. Al final, nuestro amigo está aquí, pero nosotros también ganamos porque él está aquí. ¿Sí me entiendes? Y la humildad, porque eso le ha abierto muchas puertas. Mucha gente, llámese músicos, doctores, muchos no tienen la humildad y por eso se han quedado ahí y tienen grandes capacidades. Sí. Aquí el amigo ha demostrado que con 2,000 pesos en la mano, con su humildad, tiene el mundo en la mano. Eso lo viene el Face. Culpa del Face. Todo puede ser cierto o incierto. No. Pero sin broma, usted ha trascendido porque aparte de que supieron ubicarlo, que eso también es lo principal, que no sepan ubicar, y la empresa que usted tiene sabe ubicar a los jóvenes o a la gente de tercera edad o gente media, y sobre todo que los motiva, y eso es un aliciente. Sí, porque, o sea, hoy en día es lo que necesitamos, gente que sí tenga experiencia, gente que sepa trabajar, y sobre todo que haga crecer a nuestro Puebla, y Pinzón es una empresa que está haciendo ahí su granito de arena. Sí, ahorita los proyectos que yo tengo para con el director general es invadir la zona del Bajío, donde pues hay armadoras importantes, que es San Luis Potosí, Silao, Guanajuato, Irapuato y Aguascalientes, parte de Querétaro. La próxima semana yo me voy de viaje a Querétaro, vamos a ir a Samsung y a una empresa aeroespacial, voy a ver
Sí, encontramos algunos proyectos, ¿no? Ya tenemos algunos contactos. Perfecto. Esperemos que en unos meses, pues, haya proyectos y se genere empleo, porque hay proyectos que son de medio año donde se necesita mucha gente. Y como sobre técnicos, todo generar. Mecatrónicos, claro. Y acá hay mucho, sale mucho ingeniero en el tecnológico de Puebla, de Monterrey, de la UAP, que pues aquí busquen al amigo para aquí, que tengan un empleo digno, ¿no? Aquí en Puebla se hacen como palomitas y salen buenos los chavos. Exactamente, hay muchos. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, yo y hay chavos que sí les gusta su chamba, lo que están haciendo. No, y es que muchos empiezan jugando al Nintendo y desde ahí, en serio, no es broma, los videojuegos te ayudan a meterte en ingeniería. Vaya, no nomás los videojuegos, también cuando ven o están curioseando cómo se hizo este micrófono o qué, una computadora, cómo está armada, desde ahí inicia la cosquillita. Sí, es que ya hay mucha tecnología, o sea, prácticamente hoy ya los chavos, pues ya todo es celular, computadora, por ejemplo, hay un aparato de medición que es graduado como un flexómetro, ¿no? Claro. Ya hoy en día ya fabrican esos aparatos con Bluetooth, tú haces la medida y te la pasas a tu computadora y de ahí creas un plano, un diseño. Ya es mucho más sencillo que apúntale, luego vas, lo haces, ya todo es así rápido, ¿no? Amigo, te manda saludos el amigo Checo Luna, muy interesante lo que estás diciendo. Pues amigo, ¿tú qué andas buscando trabajo? Aquí hay una buena posibilidad, márcame y ya hablamos con el amigo. Eso sí, te pones la del pueblo. Y fuera corrupción también. No. Fuera corrupción, porque también eso no nos ha dejado avanzar. Bastante, pero la industria, tanto en el gobierno, la cultura mexicana sí ha sido. Pero hay que tratar de manejarlo de la forma mejor posible. Claro. ¿Qué país más lo ha marcado sobre lo que usted hace sobre esta tecnología? ¿Qué país es el que ahorita, claro, China me imagino, pero independientemente, ¿qué país donde usted estuvo ha visto porque trae usted esas ideologías europeas? Pues solamente uno ha estado, que es Alemania. Y de Alemania, pues es una cultura europea, ¿no? No, hombre, claro. Aparte, los alemanes son muy férreos para todo lo que hacen. Sí, son, he elaborado con ellos en proyectos, dentro de empresa, fuera de empresa. He trabajado en 4 empresas, 3 de acá de Puebla y la de Saltillo, 2 de Saltillo. Entonces, por el área que es la ingeniería, pues se relaciona uno con ellos, ¿no? Platica uno con ellos. Los que siempre no pude trabajar con ellos son los brasileños, porque se creen hechos a mano. Sí, no, ¿es en serio? Sí, de hecho un día en la planta nos querían pisotear, entonces sí les comentamos, ¿sabes qué? Aquí estás en México, respetas mi país, respetas mi gente. No importándome que el gerente me pudiera correr, porque realmente vinieron a hacer cosas, algunas buenas, ¿no? No todo es malo, pero su actitud hacia nosotros quiere estar encima. ¿No? Sí, y en todo. No, y a lo mejor no son todos los brasileños, claro. A lo mejor solo ellos. Sí, hay gente que vale no, la pena. Pero está bien que tú defiendas tu empresa y sobre todo tu trabajo, no, porque eso no puede decir. No, ya deja la empresa. Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Que lamentablemente las noticias llegan al mundo y piensan que México está en tercer mundo, y ya no lo estamos, o sea, ya no. Y ahora que se acabe ese tratadito de Bucareli que lo mencionó, ojalá ya podamos romper. Ya está por terminar. Ya, urge. Cosa de que unos necesillos. Sí, mira, yo como experiencia te puedo decir que estábamos en un proyecto en una máquina, y estaba yo chavo, casi recién egresado de la carrera, porque estudié la UTP acá en Puebla. Entonces, había una máquina que no podía quedar un ajuste, se fabrican bielas para Caterpillar. Y pues yo ya me había dado cuenta, ¿no? Por error, por lo que tú quieras. Y le digo al alemán y al brasileño, dame un rollo de tickets para el comedor y yo lo arreglo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vete a dar una vuelta y también. Y ya lo arreglé. Y me dice, ¿cómo le hiciste? Y se hacen así, ¿eh? Tienen sí. Así, se hacen así, ellos son así. ¿Y cómo le hiciste? Ahí en el programa, pues. Pero nada más leí, ¿no? Pero a veces ya es como nato, ¿no? Cuando tú estás involucrado en la maquinaria, hay cosas que son por sentido. ¿Cómo? Claro. Así como ustedes, que son natos, ¿no? Yo no podría estar así en un programa tan. ¿Cómo no? Ya estás haciendo labor, ¿eh? Porque dice que te soltaras. Sí. Porque llegaste muy serio y como diciendo, hijos de su tardada, mamá.
Pues también llegaste tarde. No, amigo. Lo que pasa es que ellos, bueno, ellos son, ya. Yo son, ya que traigan las chelas, ¿no? No, es que el amigo, de verdad, que todo lo que hace influye en puntualidad, influye la forma de hablar, como dices, la forma de vestir, y sobre todo que lo que tú ya aprendiste sí lo debes demostrar para que te ganes un respeto y no por creerte. El que sabe lo van a respetar, el que no lo van a querer cabulear, como quieran. No, pues ya prácticamente soy humilde y sencillo, ¿no? Vivo en Xonac. No, pero mira, es paisano de allá de la camarógrafa. No, ¿sabes qué? Pero qué bueno, porque muchos empresarios pues son así medio alzaditos, ¿no? Porque hemos tenido ahí unos amigos que ponles unas cubas y bailan hasta las quebraditas. Pues sí, pero en juicio, ¿no? En juicio sí se aprietan. Sí, no, pues ahora sí que yo lo que les puedo ayudar o tus... ¡Ah, claro! Obvio. ¡Bienvenido! Nuevo patrocinio de... Pinson. Vamos a ver, anunciando. Sí, claro. Yo estoy muy contenta porque tú nos diste la oportunidad. La primera vez que yo lo fui a ver, le platiqué, me dijo luego que sí. O sea, la disponibilidad, ¿sí me entiendes? Entonces, eso habla muy bien de las empresas y sobre todo Pinson, que ahora nuestro amigo nos viene aquí a compartir toda esta información importante, y me da mucho gusto saber que empresarios como él, ingeniero, porque hay muchos ingenieros que no quiero decir que sí se creen ahí muy arriba, y que un ingeniero esté diciendo que hay que cambiar el chip y sobre todo esas ideas de contratar gente con experiencia mayores de 40 años, la verdad es que yo les aplaudo a esta empresa y sobre todo a ti, amigo, que tengas esa visión y que hoy no nos puedas compartir. Gracias, a través, gracias, de tu empresa. Sí, ¿no? Pues estamos para servirles lo que podamos, y pues si hay gente que de repente quiera trabajar, que me eche un grito. Ahorita no hay muchas vacantes, pero estoy seguro que las va a haber con las visitas que vamos a realizar estos meses en la parte del Bajío. Pues está contemplado que haya trabajo en la empresa para bastante gente. Y sobre todo que se extienda esto como el COVID, ¿no? Sí. Positivamente. Y yo sé que lo vas a lograr, amigo. Si ya lograste vencer a los chinos, a la vez que lo que no te decían que no ibas a poder, lo hiciste. Y la gran prueba es que ahorita estás dándonos todo lo que viene y sé que lo vas a realizar. Y desde aquí te mandamos buenas vibras y la bendición. Gracias. Del Caimán. Para que vaya bien. ¿Algo más que deseas agregar, amigo? Pues, no sé, o sea, comentarles como persona, ¿no? O sea, cuando uno se dispone a lograr las cosas, como tú dices, uno las puede hacer, ¿no? Mi fórmula es Dios, perfecto, la actitud y tu experiencia. Si una de esas tres no tienes, para mí, no vas a avanzar, ¿sí? ¿Por qué Dios? Porque, ¿cómo te explico? Pues es la base de todo. La base. Él, por lo que él te pueda enseñar, si tú algo no haces correcto, aunque tengas la actitud, te vas a ir con toda la actitud, pero choca. Pero si él te lo enseña, te va a decir, de hecho las cosas te van a salir bien. Y así de simple. No se diga más, y eso es cierto. Cuando tú te encomiendas de corazón y sabes pedir como el amigo, los resultados son óptimos. Son, sí, garantizados. Sí. Así es. Decía un amigo canadiense que tenía, de una empresa acá de Puebla, que trabaja mucho con él, decía, a lo mejor no decía Dios, pero decía, simplemente haz lo correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto. Nada más. ¿Sí? Y ellos tienen esa mentalidad. Entonces los canadienses también son muy, tienen una mentalidad mejor que los americanos, ¿no? Los americanos solo ven dólares y siempre te van a ver, querer la forma de ver de darte la vuelta. De caimanearte. Sí. Algo así. Entonces. No, sí. También aquí, Bueno, pero esos cuates más, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque realmente en cualquier área de tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades, haz lo correcto. Claro. ¿Estás oyendo? Sí, estoy oyendo. Sí. No, pues yo estoy muy contenta de que nos hayas acompañado aquí en la cabina, y las veces que tú quieras compartirnos esta información y sobre todo estos consejos que hoy nos vienes a compartir, la cabina. A mí me gustaría que nos hagas el honor de estar nuevamente cuando tengas nuevos proyectos, y no es necesario también cuando quieras decir, tengo vacantes, vengas a compartir eso. Y un día estar
compartiendo el pan y la sal contigo. Para servirles, con mucho gusto. Perfecto. Si ustedes me invitan, pues no, no sé. Pero usted siempre paga. Eso es lo más importante, ¿no? Oye, no me pongas uñas, pero sí compártame el pan, ¿no? Díselo, este salió peor que los gringos. Ya saben. No, con mucho gusto también nosotros. Vamos a hacer una invitación también para que esté usted presente en algunos eventos que va a hacer la universidad junto con el equipo de trabajo, tanto musicales, también si requiere de algún grupo musical para sus fiestas de conducción, aquí nos tiene. Trío, mariachi, todo. Aquí tenemos amigos de cómicos también, que ahorita en un momento más está uno de los mejores. Ah, sí, también te voy a mandar. Paco Glés. Espérate, porque le voy a mandar, porque ese día Paquito estuvo con Armando Roa, amigo, también te mando un saludo, es un estandopero. Así es, Armando Roa, que próximamente lo tendremos acá, y sobre todo, estaría bien llevarle distracción a la empresa. Bueno, cuando nos inviten. Sí, claro, nos ponemos de acuerdo y pues yo creo que será un mes que yo pueda venir de nuevo, ya pueda ver proyectos, invitar a la gente. Claro. Y hay que poner esa fe, esa veladora, y yo sé que lo vas a lograr, amigo, de verdad que yo sé que lo vas a lograr. Ahorita ya hay un proyecto que se debe cerrar en este mes y se va a estar contratando unas 15 gente siempre. Pues hay que estar pendientes, amigos, hay que meterse a la página. Te voy a dejar, amiga, porque me voy a ir a chambear a... Pinzo. Voy a vigilar la calidad, grande jefe. Escúchame, yo te acompaño porque tengo que ir a limpiar los pisos. Tenemos que ir a buscar chambas. Bueno, sí. Está bien. Bueno, pues ya saben que estamos transmitiendo aquí en la Universidad ITUE, en Boulevard Atlixco 5003, Jardines de San Carlos Emiliano Zapata. ¿No? A través de Revista Digital Publiéxito y Caimavisión TV, ya saben, con el caimán de la cumbia, santo patrono de los músicos robados y desafinados. Regresamos porque tenemos a nuestro amigo Paco Glés. Va a hablar de su festejo. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic.
Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic.
al Publiéxito y Caimavisión TV. Oye, hoy ya estamos, pero bien contentos, estamos porque estamos de lujo. Tenemos a una superestrella, un gran ser humano, a un amigo que me dijo: Caimán, Caimán, sé que eres famoso y quiero estar en tu programa. Fue al revés. Paquito, sé que eres famoso y quiero que nos acompañes en el programa. Fuera bueno que fuera famoso, no, al contrario. Muchas gracias por invitarme a su programa, muchísimas gracias a todos y a ustedes, a todos los que nos están escuchando. Buen provecho, provechito. Porque esa es la hora de... Sí, la hora de la comida, sí, claro. Y luego con este frío, se antoja un mole de panza. ¡Oh, no lo digas! No, pero es cansado el mole de panza. Es cansado. Porque sí. Es de panza. Será mejor... Chiste malo. Llega aquí el cuate y le dice, bueno, más bien la señora dice: oiga, padre, dice, bueno, aquí dicen que en esta iglesia vengo a ver un santo, porque dice que aquí se embarazan con un Ave María. Ay, dice, no, de hecho es con un Padre Nuestro, pero está de vacaciones. Muy bueno, muy bueno. Dice, ¿cómo dicen las gatas? Dígala. A ver, ¿cómo dicen las gatas? O sea, ¿cómo dicen los perros? Bueno, ah, más bien, ¿cómo hacen los perros? A ver, ¿cómo? Guau, guau, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacen los gatos o las gatas? Miau. ¡Ahorita me por patrón! Dice que estaba aquel loco, que de repente está loco y está con el oído así, como siete. Y llega el director del manicón y dice: oye, no manches. Y él lleva así, ya lleva 7 días y no duerme, no come. Y el director decía: chihuahuas. Y se pone él también, ¿no? Como 3 horas oreja. Sí. Oye, pero no se escucha nada. Dice: yo así está todos los días. Esa sencillez y ese sentido del humor que lo transmites, yo venía de malas desde ayer. La otra semana. ¿Cómo inicia Paco Gles? Híjole, mira, yo, bendito sea Dios, desde pequeño me ha gustado contar chistes, desde muy pequeño, pero siempre me ha gustado cantar. Pero siempre empecé a contar chistes desde que yo era niño y empecé. Y entonces, como a los 7, 8 años empecé a imitar voces, porque pues escuchaba yo una voz de todos los domingos, que era a las 7 de la mañana, y decía: vámonos, cuate, muchísimas gracias, cuates, cuatitos, cuatitas, cuatitos, muchísimas gracias, vámonos, eso, 8 mil. Entonces dije: ah, no manches. Y luego yo empezaba y veía y le dije: ¡Scooby-Doo! ¡Ayúdame, que ahí vienen los monstruos, Scooby-Doo! Y luego veía, bueno, son caricaturas en claro, mi tiempo, ya los chaburrucos sabemos de que no, pero las modernizaron. Sí, no, las modernizaron. Sí. Ya no es lo mismo. No, ya mismo. No. No sé si te acuerdas de El Capitán Cavernícola. ¡Ah, sí! Y luego me gustaba eso. Digo, oye, digo, que yo soy tu hijo. Claudio. Claudio. Y luego empecé con la de... Y luego me iba de... ¡Hola! Yo soy tu amigo Mickey Mouse. ¡Ajá! ¡Ocho luz! Bueno, ya son más modernos, ¿no? Pero en ese tiempo así empecé a imitar voces. Y entonces... pero empecé contando chistes. Entonces, un día, un amigo que es muy chistoso, que se llama Jason González, le mando saludos. Que la verdad, ¿él es de México, Jason González? No, es de Puebla, pero él te hace reír mucho, pero él tiene pánico escénico. Okay. Entonces, él te puede contar ahorita chistes así, pero ponlo en un escenario y se bloquea. Entonces, yo, como yo ya me sabía todas sus rutinas de lo que hacía y de lo que decía, entonces un día lo contrataron y fuimos a una fiesta. Entonces, de repente se queda así pasmado y no digo nada. Entonces, ya voy y que le hago el quite y ya pues empecé a hacer lo que decía él y la gente se empezó a reír. Y entonces dije: ah, chihuahuas, como que me gusta esto. Y empecé a contar chistes.
pero desde 7, 8 años ya empezaba yo a tocar la guitarra. Ya se puede decir que profesionalmente a los 13, 14 años ya andaba yo tocando ya la guitarra. ¿En grupos? Andando, en grupos, pero ya andaba yo tocando la guitarra. Primero empecé tocándolo en los camiones, la guitarra. Y gracias a eso, y bueno, después de tantos años, gracias a Dios, saqué mi licenciatura en comunicación. Yo estudié la licenciatura en comunicación allá con el señor licenciado Agustín Ugarte Bazán, en la 1108, Agustín, ahí, en la licenciatura en comunicación. Yo estudié la licenciatura en comunicación porque también me llamaban siempre mucho la atención los micrófonos. En ese entonces, mi buen amigo, saludos para mi amigo Tino Arellano. ¡Hola, amigos, 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 amigos! Y me gustaba eso que decía de amigos, amigos, amigos. Pero la radiante. Amigos, 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 amigos. Está difícil. Pero después me di cuenta que no todo nada más es hablar, sino que cuando yo llegué con mi maestro, el señor Montero Ponce, en paz descanse. Ah, ¿conviviste con él? Sí, claro. ¿Qué pasa? A ver, Francisco, a ver si entiende las cosas que te estoy diciendo. Debes de agarrar el micrófono, no nada más debes de ser y decir incoherencias, debes de saber lo que vas a decir. Sí, profesor. Y entonces... Él era muy, muy... No, estricto, muy, ¿no? Muy estricto. Tuvimos un programa ahí que lo sacamos, gracias a Dios, al aire, gracias a él lo produjo, allá con mis compañeros de la licenciatura en comunicación, gracias a Dios. Sí. Y a raíz de eso, pues, bueno, es que te puedo decir que verdaderamente la música me ha llevado a muchas cosas. Claro. Y entonces, empecé... Porque yo empezaba, no dejaba yo la música, seguía yo cantando. Uh-huh. Y después yo empecé en el Cantaclub hace muchos años, cuando el señor Enrique Limón, en paz descanse. Cantaclub, que estamos hablando que eran 1991. Por ahí, ¿verdad? Sí, sí. En sí, ese sí. Entonces no había CDs. Había muy poquitos, había puros cassettes. Uh-huh. O sea, para pistas había puros cassettes. Casi no había pistas. ¿Fue el concurso cuando entraste? En el concurso de Cantaclub, en ese entonces lo llevaba el señor Juan Ramírez. Entonces, yo fui, me inscribí y bueno, pues ahí participé cantando. Pero, conocí a Enrique Limón, en ese entonces, ya sabes, te entrevistó y toda la onda y bueno. Claro. Pero, te digo que en ese entonces no había cassettes, o sea, más bien no había música como ahorita, ¿no? Sí, que sí, que ahorita ya la puedes, sí. Entonces, nosotros alquilábamos, bueno, en este entonces yo alquilaba un muchacho que tocaba el piano, se llama Víctor, le saludo a Saludos, Víctor. Y yo tocaba la guitarra y el piano, y así empezaba imitando voces, con el piano y con la guitarra, porque no había pistas. Uh-huh. Entonces, después de tantos años, gracias a Dios, resulta que voy al programa de Enrique Limón en radio, que es Radio Oro, Harina y Huevo con Limón, y me entrevista, y le gusta mi cotorreo a Enrique, y me contrató Radio Oro. Cuatro años estuve ahí con el señor Enrique Limón, conduciendo en radio, 4 años, gracias a Dios. Uh-huh. Y luego de ahí me pasé a Ultravisión con Mariale Ayón. Ella es Despertando con Mariale. Ahí nos contrataron a los gemelos, uh-huh. A sus servidores. A los gemelos les ama. Sí, a los gemelos. Saludos a los gemelos. Que pronto los tendremos acá. Y luego me contrataron a mí. Y luego de ahí me jalé a mi amigo Luigi Cachitín. Ah, Luigi, un saludo. Y bueno, pues ya, ahí estuvimos. Después de eso, hubo una convocatoria para venir a lo que es Soy Tu Doble. Y nos fuimos a formar para pasar el casting durante 1,500 personas más o menos, que es el casting, y de esas 1,500 personas creo que se quedan muy poquitas, unas 10, unas 5, unas 15. Entonces, pues gracias a Dios, ahí fue mi primer concurso. En el 2012 fue el primer concurso que ya, se y ahí lo pueden ver al amigo Paco, ahí gracias en YouTube, sí. Soy Tu Doble. Sí, ahí fue el primer programa que salí. Amigo, hay un paréntesis porque
tuvimos a Roxana Roque. Ah, sí. Y nos decía que lo que se ve en la tele no es real. ¿Es cierto que que había ciertas restricciones con ustedes? Pues la verdad es que está muy competido, porque como tú puedes ver, la compañera Roxana Roque es una gran imitadora. Claro. Saludos. Verdaderamente te tienes que enfrentar con muchísima gente, porque aquí en Puebla hay mucho talento, ¿eh? Sí, claro. Saludos a mi amigo Caralampe, porque en ese tiempo... Y que ya lo operaron, perdón, ya lo operaron, ¿verdad? Salió bien. ¿Estuviste en su festejo? No, fíjate que no, bueno, no tuve la oportunidad, pero le hablé. Bueno, es que obviamente yo creo que se ponen de acuerdo otros compañeros, entre... No es que no se lleven o bien, sino simplemente a lo mejor es su círculo de amigos, ¿no? Se puede decir. Entendí. Yo también tengo mi círculo de amigos, igual lo mismo, pero no quiere decir que no nos llevemos o no nos salgamos. Sí, porque ¿no? Donde nos vemos nos salgamos. Sí, sí, ¿no? Pero bueno, muy independiente de eso, en ese tiempo, en paz descanse, mi amigo Mario Alfredo el Buki, también fuimos a hacerle casting. Órale. Y entonces, ahí fuimos, primero, vinieron a Puebla. Uh-huh. En Puebla eran muy poquitos, pero de esos poquitos nos escogieron también en Salud a Osmar de la Rosa. Ah, Osmar. Que también él fue en ese entonces y nos llevaron a México, pero él ya estaba allá, y Osmar ya estaba allá, entonces ya lo habían llamado. Y a nosotros tuvimos que hacer casting nuevamente, pero enfrentarnos con otras personas para poder pasar al primer programa. ¿Y cómo viste los talentos de otras personas? No, está muy... Por ejemplo, Francisco Puga, puedes ver que es un talentazo. Hasta hoy en día es un muchacho que tiene mucho talento, y hay mucho talento allá en México. Entonces, gracias a eso he conocido a mucha gente, porque ahí nos conocimos en los castings. Ahí conocí al otro Buki, a Miguel Durán, que es el otro Buki. Y entonces ahí tuve la fortuna de conocerlo en el 2012. Después se abre otra convocatoria que se llama Viva el Show, y ahí fui como la Torbellina, bueno, la India María, ¿no? Fui a contar un chiste, y luego de ahí fui a Sabadazo, y luego de ahí en la cantina del Tunco Maclovich. ¿Ya estuviste con... ¿Con Kajtovich? Con Kajtovich. Ya, de hecho, llevo 4 años trabajando con él. ¿Sigue? Sí, sí. Ahorita no he ido. Ahorita no, sí, en serio, sí. Llevo 4 años con él. Gracias a eso, yo he conocido a mucha gente. En paz descanse, mi maestro Gus Rodríguez. Sí, viste La Familia Peluche, ¿verdad? Claro. Bueno, pues él la producía, todos los chistes. El Gus también le producía a otro rollo. Sí, sí, pero todo, casi la mayoría de chistes que ves de Derbez. Gus, sí. Son de Gus. Sí. Y a veces pensaba uno que Derbez, bueno, también. No, también el también, maestro. También, pero también. Pero el maestro Derbez es una gran persona, ¿eh? Sí, claro, muy claro. Muy sencilla, claro, muy humilde. Claro. Y sobre todo muy talentosa, ¿eh? Sí, claro. En ese entonces yo conocí también a mi amigo Sammy. Lo más importante... ¿Cómo era Sammy contigo? Sammy era una gran persona, es... En paz descanse, era una... Así como ahorita, sí. Oye, ¿y vas a chambear un rato? Oye, ha de haber sido padre estar comiendo al lado de esas personalidades, pues, ¿no? Mira, he convivido con muchísima gente y muchos artistas, créeme que he estado, creo que he tenido el honor, el gusto de estar. Ahí en Televisa hay un comedor donde casi la mayoría de artistas se van a sentar a comer. Entonces, pues así estamos sentados, están de ese lado y pues estás comiendo normal, como así, como ahorita, como si nada. Mira, al final de cuentas creo que gracias al público nosotros somos lo que somos, gracias a ellos, pero nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, porque eso es muy importante. Un consejo excelente. Es muy importante, mira, al final de cuentas yo lo veo y lo observo y así, que nada más vamos de paso, ¿ves? Yo no tengo dinero, pero lo más que tengo muchos amigos, y creo que eso es como si fuera yo millonario, ¿ves?
luego voy con mi esposa y para ir al mercado, para ir a algún, híjole, luego se pone de malas, dice, no, mejor ve tú solo, porque ya me están salud, y gracias a Dios que tengo muchos amigos que me conocen. Y sobre todo tu humildad y el ángel que traes. La calidez humana. Hace que se acerque, ¿no? Porque. Sí, claro. No voy a decir nombres, pero hay algunos actores que ni de chiste se les acercan. No. Por lo mismo, que son, pues divas. No sé. No, yo, independientemente que sean divas, yo creo que llega un momento en que ellos ya no tienen una vida común. Pierden el piso, ¿no? No, independientemente de eso también, ya no es fácil para ellos, porque ya no puedes ni sentarte, yo creo, ni en la taza del baño, como debe de ser. No lo digo en mala onda, lo digo porque mucha gente quiere el autógrafo, quiere la foto, y a veces no sabes que el actor, no lo estoy justificando. No, pero tiene vida. Tiene problemas, no sé, por ejemplo. Sí, es cierto. Ayer estuvimos con un amigo que se llama Jesús López, presidente nacional de los mariachis. Él estuvo 35 años en, productor de Raúl Velasco, productor de Noches Tapatías. Estuvimos comiendo con él ayer los tacos. Yo nunca me imaginé que nos iba a llevar unos tacos. O sea, yo sé que el señor es bien sencillo, y nos platicaba precisamente, viene a coalición, dice, mucha gente habla pero no sabe la realidad, porque yo le hice la pregunta. Ahí lo dejo a la duda, no sé si te tocó convivir con él. Yo le pregunté, ¿es cierto que era muy déspota Raúl? No era déspota, era exigente, porque la tele te lo pedía. Claro. Dice, y sinceramente él, como el amigo que tuvimos en un momento, que dijo, no era déspota, simplemente que pedía el 1000, no el 100. Es exigente. Yo te puedo decir con la persona que, bueno, obviamente la que yo te mencioné hace ratito, es muy exigente, pero muy exigente, tanto así que si no le gusta algo, para la producción y te manda a volar. Ajá, porque yo le preguntaba, te manda a volar, o sea, y bueno, sí. saludos para todos. Bueno, voy a hablar de mi maestro mi maestro, el señor Gaitovich. Es muy exigente, que lo tacho en que es sangrón. No, es muy simplemente que el ser profesional, a veces caes en que eres sangrón, porque yo le preguntaba. Él es serio y él va a lo que va a trabajar, a lo que es. Saludos, porque sí, y gracias también a mi maestro Miguel Vallejo, el gamborimbo. Y bueno, gracias a eso, pues he aprendido mucho de ellos. Yo. Llevo 4 años de extra, porque hemos empezado desde abajo, y gracias a Dios, desde allí, Gaitovich, puedes ver un video donde me sacó a cuadro cuando estuve con la parca, y cuando me rompí el dedo. Ahí está. ¿Te rompiste el dedo? Me rompí el dedo. No es concurso, ves que hace... En sus programas siempre hace dinámicas. Ajá, sí. Y en una de sus dinámicas de Gaitovich, yo me trompecé y me rompí el dedo. Sí, con la parca, en paz descanse. Entonces, la puedes ahí, le pones ahí, pueden verlo, póngale Gaitovich, la parca, y ahí van a ver a su servidor, que estaba un poquito más. Pues sí, un poquito más, así que dice, más mamey. Sí. Entonces, en ese entonces me rompí el dedo, y le agradezco a él, porque me llevó al hospital y me curó mi dedo, porque sí estaba, se volteó. Entonces, pues son cosas que pasan y vas aprendiendo, y gracias a Dios, pues eso te lo vas ganando el cuadro. Pero literal, y eso es un consejo para todos los que quieren estudiar actuación, se van a enfrentar a gente, hasta en la locución, que si no haces el trabajo como ellos los piden, te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias. Participando, te falta experiencia. Amigo, yo me imagino que también tuviste tropiezos en este camino. Pues yo creo que los sigo teniendo todavía. No te digo que no los tengo, siempre, diario aprendes algo. Claro. Entonces, yo lo primero que, cuando yo estudié la licenciatura en comunicación, lo primero que yo aprendí es en la parte de producción, en la parte de atrás. Por ejemplo, cómo poner un cable, cómo poner la mezcladora, ¿por qué? Porque es importante. Si el día de mañana llega alguien
por ejemplo, que dice, ¿sabes qué? No llegó el productor, no llegó, y estás esperando porque no llegó. Entonces, yo lo primero que aprendí fue eso, a los cables, a la mezcladora, al poder, qué es esto, qué es el otro, y eso es lo primero que yo aprendí. Claro. Después aprendí a desarmar yo mis cosas, porque pues yo me dedico a la música 100%, siempre me he dedicado a la música, gracias a Dios. De hecho, ya voy a cumplir 28 años de carrera artística, primero Dios. Ahorita hablamos de eso. Pero yo aprendí primero a desarmar cables, por ejemplo, un cable de Canon, una entrada de 3.5. Y es importante, ¿no? Es que es muy importante porque si tú esperas que el día de mañana X... Oye, si le hace tarde a alguien, y sobre todo te voy a decir algo, ¿qué es lo que pasa en radio o en televisión? Los tiempos son cortos, entonces tú no puedes fallarle a una persona. Un ejemplo, vamos a hablar de un Andrés García, lo tienes aquí, y no tienes producción, ¿qué vas a hacer? Sí. Entonces tienes a fuerzas que aprender. Y a también ellos se vuelven exigentes. No, sí, claro. Porque por su dicen, tiempo, ¿no? No, por no y tiempo. Aparte dicen, esa cámara no me tome así, por favor. Y, mi perfil, ¿no? O sea, mi perfil es este. O sea, y hay cosas que a veces no se pueden sacar en televisión. Ahora está, hoy en día todo ya ha cambiado muchísimo. Claro. Porque digo, las redes sociales hoy en benditas. Día. Benditas. Benditas sean las redes. Bueno. Te pueden matar o te pueden subir, ¿eh? O sea, son dos filos. Ahora, con todo respeto, y no ofendo a nadie, ¿eh? Con todo respeto, pero ya cualquiera, ahora ya puede. Gracias. Digo, ya. Digo, no, con todo respeto. No, pero es que gracias a la bendita, pues ahí voy. No, sí. no todos cantan victoria. Pero, no todos. ¿Sabes cuál es el tema? No es tanto que no lo puedes hacer, sino que lo hagas bien. No, y sobre exacto, todo, eso lo sobre es. Todo lo que tú dijiste, que este micrófono es un cuchillo. No, no. Sí. Y sobre cuidado. Todo, ¿sabes qué? Es cuidado. Un puñal. ¡Ay, no! ¡Ay, que me imagino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, 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 ya te afloró todo! ¡Ay, no! ¡No, no! Lo que pasa es que, mira, yo creo que este es un trabajo muy bendecido. Claro. Sobre todo, creo que yo les he dicho a mis compañeros y sobre todo a mi hijo. Mi hijo es el quien acompaña a mis shows. Uh-huh. Y yo soy muy exigente en mi trabajo. La verdad, verdaderamente soy muy exigente. ¿Por qué soy muy exigente? Porque la gente que va, obviamente, paga un boleto o te paga o paga para ver tu espectáculo. Claro. Entonces, claro. No puedo yo fallar en eso. Porque, y pueden preguntarle a mí, yo ahorita no miro a mi hijo porque está estudiando comunicación precisamente en la UAP. Entonces, gracias a eso. Entonces, verdaderamente creo que el público se merece el respeto. Yo no soy el mejor comediante, yo no soy el mejor imitador, pero lo que sí te puedo decir es que sí me parto del alma en el escenario. Y en el escenario te verás, le echo muchísimas ganas para que la gente obviamente se ría, obviamente se desestrese de lo que. Pero sabes que también lo haces profesional. O sea, yo te pude observar, y muy independiente de lo que tú dices, no vamos a hablar de otras personas, pero sí le aplicas show a tu show, ¿no? Bueno, no es que hables mal de otras personas, pero lo que él dice, a mí me pasa, ¿no? El señor está acostumbrado y debe de ser así, y si no lo sabes hay que investigar. Ahora ya también las redes te ubican a una buena producción, porque la producción te va a llevar a que también triunfes, claro. Sobre todo cómo dirigirte con la gente. Hay mucha gente que sí le gusta la picardía, hay otra no, que no, te ha tocado. Como ahorita viste, yo te conté chistes que no son groseros y son... Pero sabes, groseros. Sí, pero fíjate que desde hace muchos años cambié el concepto. La temática. Sí, desde que empecé, creo que fue el propósito no decir groserías. Se mantiene siempre, ¿no? Sí, es familiar el show. Y qué padre. Digo, a ver si sí se me salen, porque digo, pues vaya, soy ser humano, ¿no? A ver, ahorita voy a contar un chiste. Que sí. No, un momento más. Pero también sus personajes que hace, porque Joan Sebastián lleva el caballito y todo esto. Antes de ser el Caimán hace años, te lo digo y te lo confieso, amigo, yo no conocía de muchos artistas en Puebla. Pero ¿qué tal ahora, mi güey? Y bueno, la verdad he conocido ahora a muchas grandes personas,
he conocido los grandes valores que tienen, sobre todo cuando yo te conozco a ti, amigo. Lo que a mí me enamoró sin pensar mal. ¡Ay! ¡Ay! Primero el micrófono. ¿No? Ya me... Saludos, Santi. Pero venga, me eché un dulce, ¿no? Por lo menos un cafecito. Ahorita recordé, dice, oye, viejita, ¿sí es cafecito? Dice, algo verdecito. Dice, la chica. Fíjate que lo que me encantó del señor, su sencillez, sobre todo su sencillez y la que, calidez humana y que se siente. Claro, tenemos errores como todos, ¿no? No sé tus problemas y no me interesa. Pero al menos a mí la que me mostraste, con eso me quedo y te lo he aplaudido siempre. Ay, y créeme, gracias. Que también soy de las personas que sabes que a veces te llamo para saber cómo estás. Oh, muchas gracias, muy amable. Yo la verdad, yo el otra vez te di un consejo y se los doy a todos. Nunca, nunca dejen que les digan que no se puede. Siempre hay que echarle ganas para adelante. A ese punto iba. ¿Alguna vez tuviste alguna persona que te decía, ni vas a poder, deja? Siempre hay personas negativas atrás de ti que te dicen. Siempre. O envidia, bueno, ¿no? Por ejemplo, yo mi voz es ronca, ¿ves? Mi voz es muy ronca. Entonces, cuando luego me llegan a ver, ¿usted es el imitador? Digo, sí, y ya empiezan a ver mi trabajo y ya haz de cuenta que... Los hipnotizas, sí, claro. se les quita eso, ¿no? O sea, es que sabes que estamos llenos de prejuicios, desgraciadamente, y creo que eso es lo más mal que nos ha pasado al ser humano. Yo ahorita te voy a platicar de los 28 años, por qué lo voy a hacer así y por qué lo estoy haciendo. Ah, pero así. Espérame, ahorita. Entramos al preámbulo. Vamos a adelantarnos un poquito. Sí, yo, sí, ¿me sí. dan permiso? Te damos permiso. Estoy en mi programa. Mira, permítame. Déjame decirle cacahuates. No tienen cacahuates, agüita. No tienen agüita. Cacahuates, el caimán de la cumbia. No. si usted quiere sentirse como el caimán, claro que sí. ¿Cómo se está uno? Claro que sí. Perdón. Se me fue la onda, pero vamos a ver. No, mira. Lo que pasa es que cuando... Estábamos en el triángulo, dijiste. Sí, ¿en qué? ¿Perdón? En el triángulo. En el triángulo, de las Bermudas. Dijiste, sí, es que dije 28 años y te dijiste, ¡ah, sí! Permítame, te voy a decir por qué. Algo. Déjame saltarme y te voy a decir por qué. Ahí te quedaste. Sí. La dijo, cumple esos años de carrera artística. Qué honor, ¿no? Que un personaje poblano, sobre todo poblano, o al menos que seas jarocho de Cholula. ¡Ay! No. soy jarocho de Chachapa. Saludos, ¿verdad? Mi Toño de Marco. Saludos, Toño de Marco. No, pues mi Toño de Marco, no sé. Saludos. Amigo, ¿eres poblano? ¿No? Soy poblano. ¿En qué barrio? Aquí de Puebla, o sea, en la Popular. De la Popular. Un saludo a la Popular. Saludos a la Popular, digo a la Popular. Grandes amigos, grandes, grandes. Sobre todo, fíjate que te vas a quedar, ¿no? Con el mariachi, ¿tienes tiempo? Sí, un poquito, sí. Ah, sí, mira, ¿quién viene? Mis amigas. Ah, la pi, no, son mis grandes. ¡Trajiste las chelas, sale, vengo crudo! No, pues, mira, al final de cuentas creo que eso. Espérame, no he terminado, espérame. Son 28 años de carrera artística y ahora sí, ¿dónde los vas a celebrar? Ah, sí, a ver, platícanos. Bueno, primero, no iba yo a hacer nada porque verdaderamente... ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? No. Verdaderamente, bueno, los que me conocen y lo hago así rápido, ustedes saben que soy enfermo, tengo insuficiencia renal, sin embargo, pues le estoy echando muchas ganas a la vida, pero algo bien importante, no iba yo a hacer nada. Pero entre amigos que van a unos van a llevar una cosa, unos van a llevar otra, otros van a llevar otra. Y entre todo, pues es de traje. ¿Yo puedo llevar mi hambre? Claro, sí. Yo también. Eso es a lo que yo iba. Eso es a lo que yo iba. En cuestión hoy en día creo que se nos ha olvidado eso. Que por ejemplo hay que compartir. Exacto. Sin compartir. A lo mejor lo hubiera yo hecho. Y ahí en el lugar donde va a ser en el Polideportivo del Sur, es un lugar donde este señor, Miguel Ángel, Miguel Robles, saludos amigo Miguel. Saludos. Él inauguró el Polideportivo del Sur. Él lo inauguró.
pero después de tantos años, pues ya se fue deteriorando muy, mucho, muy feo, y otra vez se lo dieron. Otra vez. Es donde está ese símbolo de la bandera. Ah, ahí, sí. ¿No? Ah, lo volvieron, ya lo volvió a retomar, ya está bonito. Y ya, ¿Dónde hacen las luchas? Ah, no, hacen las luchas. Perfecto. Te manda saludos Ángel Galavix, dice, extraordinario invitado, saludos. Oh, saludos. Saludos de aquí, no te manda saludos. Roxana Roque. Saludos, me hubiese gustado que estuvieras aquí compartiendo, pero pronto, vete que no tarda que juntemos a varios amigos en la mesa redonda. Sí. Pero no va a ser entrevista, van a hablar de sus chismes, de sus amores, a quién le pusieron los cuernos y sobre todo a quién caimanearon. Los vamos a invitar porque vamos a hacer eventos. Vamos a hacer eventos, así es, ya después lo vemos atrás de bambalinas. Pero bueno, entonces no iba yo a hacer nada, pero de repente me dicen esto y el otro y dije, ¿sabes qué? A raíz, paz descanse de mi amigo el Buki. Me dio mucha tristeza porque era un gran ser humano. Sí, Alfredo. Bendito, él me ayudó muchísimo en mi tratamiento. Él hizo varios eventos para que yo saliera adelante. Entonces, le agradezco de corazón a Mario Alfredo, a su esposa Karina. Muchas gracias. De veras, no tengo cómo agradecer. Hay que hablar algo, ¿no? Fuera de bambalinas para... Sí, ahorita lo platicamos. Y bueno, saludos, rápido. Sara Villalba, saludos amiga, muchos años. Te quiero. Muchos años. Sí, llevo conociéndola muchos años. Saludos a tu bebé, saludos Santiago y a mi tía Carmen que me está viendo, saludos. Tía Carmen, un día vamos a ir a comer. Prepáranos algo, ¿sabes? Por favor. Roberto Aguilar Escobedo lo está viendo. Que la conductora se ve muy hermosa, dice. Besos. Ahí está. La conductora, sabemos que tiene un corazón grande. Ay, gracias, patrón. Muchísimas gracias por decirme que estás re guapa. Muchas gracias, que yo ni me bañé. Así, me bañé, así pero con agua de allá afuera. Oye, amigo, ¿y a quién vas a tener de invitados ahí? No. Sí, a ver, díganos tú. Mira, me voy a dirigir a mencionar porque me faltan todavía estos dos muchachones que están acá afuera. Híjole, y la chihuahua. Mira, te vuelvo a repetir que no iba yo a hacer nada, pero a raíz de que todos me van a echar la mano, viene Armando Roal, mi gran amigo. Viene, vamos a ver, amigo, Armando. Vamos a ver. Viene el doble de Mijares. Perfecto. David Linares. Viene mi amigo Celedonio Núñez. Celedonio. El doble de Cantinflas. Viene mi amigo el lindo Encina. Viene Carlos Donald. El buen imitador Carlos Donald. Perfecto. Rodolfo Mauri, Osmar de la Rosa, Carlos Plata, Toño de Marco, Roxana, los Master Payasos, los Pelillos de Culiacán, los Tríos Los Elegantes, Trío Ilusión, Rondalla Maus. Pues mira, ahorita estoy checando eso, sí, también me hicieron la invitación con mis amigos de la Rondalla Maus. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? Que te digo que yo tenía programado poquita gente. Oye, amigo, pero hazlo como... Bueno, pero, perdón, hazlo como el maratón de música que hace tiempo, ¿no? Pero ¿sabes qué? La semana. Es que vienen, mira, sucede algo. A las 8 de la noche vienen mis amigos Los Aquellos. Los Aquellos. A las 9 de la noche va a estar ahí mis amigos de la fama de Rosetti. Muy bien. Entonces, pues ya es bailongo. No me digas que no nos va a invitar, no vayas a ir. No. A las 5 la comida hecha desde un día antes. Sí, a las 5. A las 5. No, tengo preparada mi clase un día antes porque tengo que venir a la universidad a dar clases. No, venga. No, ¿cómo no? A las 5 o las 6 de la tarde, primero Dios, Giovanni Domínguez. Entonces, pues vaya, estoy rodeado de... Y lástima que todavía no tengo el grupo, ya voy por ahí, si no estaría el caimán de la... Sí, híjole, mira, muchos amigos, gracias a Dios. ¿Y cuándo va a ser esta celebración? Primero es el 4 de octubre, lo vamos a hacer por ahí, en un lugar por ahí cerquita, pero... A ver, 4 de octubre, primero Dios. Entonces, verdaderamente creo que estoy... agradecido por toda la gente que lo que yo quiero aclarar que no está menospreciando a muchas agrupaciones. No. Lo que pasa es que se le juntó la casa por la ventana. Bueno, yo déjame decirte que con todos los que yo te estoy mencionando son mis amigos. No, y, claro. Y al final digo, no quiero decir que no tengo más amigos.
pero simplemente yo he trabajado con ellos. Me imagino que va a estar Jorge Luis el show. Ah, ya sabes. O sea, toda la perrada. Toda la banderola. ¿No? Toda la banderola, sí, claro. Sí. Pues, no nos invitó. Vamos a verlo desde afuera, desde la azotea. No, sabemos. Entonces, todo esto va a ser de atraje. De atraje. Yo traje esto, traje el otro. Sí, claro. Pero aparte, para la gente que es muy, pues que no le gusta, dices, hijo, no me llené, pues van a meter tacos y van a meter hot dogs, ¿no? Órale, qué padre. Con los que les gusta. ¿Quién va a ir en los hot dogs? Te puedo recomendar un amigo, a Temich, sus hamburguesas. Adán Temich. Ah, pues amigo Adán, ahí vamos a estar. Precisamente va también el otro Temich, que es del Gran Tacazo. ¡Órale! Ah, sí. Las semitas de la Tacazo en la Puebla, ¿no va? No, mira, es que es llenarse más de es que mi amiga quería vender chalupas. Pues si gusta. Yo voy a andar ofreciéndolas. Chalupas. Yo si gustas, vendo las donas. ¿Qué pasa? Mira los elegantes de Puebla, te mandan saludos. Mira, él es uno de ellos quien va a estar, mi amigo Filiberto. Saludos, que ya se fue al otro lado. Sí, ya, el buen Philly tiene una gran voz, sobre todo fíjate que ese trío de calidad. No, sí. Me gusta porque dice, voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera. Saludos. Saludos. Ese festejo son 28 años de sudor, lágrimas, sí. Sangre y sobre todo ahorita con la situación que tienes, que lo vas a obtener, ya verás lo que hay de la propuesta. Muchas gracias. Y sobre todo que qué padre que es que así son los homenajes en vida, sí. No cuando ya estás en un cajón. Sí, yo siempre he dicho que si tú ves a alguien que tiene la necesidad, no económicamente, porque a veces ahorita la situación está muy difícil, pero bueno, a ver, ya yo, por ejemplo, yo he comprendido a raíz de que estoy enfermo, creo que lo más importante es darlo en vida, ¿ves? Por ejemplo, ¿para qué quieres dar tantas flores cuando ya te moriste? Pues si ni las vas a leer. Luego, ¿en serio? Sí, la verdad. ¿Para qué quiero mariachis si no los voy a oír? No, ¿sí? Digo, es bonito, porque si es bonito que te... Me imagino, ¿no? Nunca me he muerto, ¿no? No, una tercia de morido. Sí, no, no. Ahora sí que mi pajarín es como ese. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Pero es una pastilla que te trae. Hablando de la pastilla, ¿no? La otra vez que me dice mi cuate, le digo, oye, ¿cómo le hago para que esté? Pero así, mira, así. Dice, mira, te voy a dar una pastilla azul, güey. Con esa, mira. Dije, la madre. Y dije, yo ahora ya se fue ese cabrón. ¿Dónde me dejó la pastilla? ¿De dónde entraba en la boca? Dije, yo ahora es un pato purifi, cabrón. Además se acaba yo burbujas. ¿Y vas a hacer show en ese también tú? A lo mejor me aviento un palomazo con mi amigo Giovanni. Con Giovanni Domínguez, porque... Cantando como... A ver, mira, escucha esa voz. Y hoy quiero tomar para olvidar, pero eso no se puede lograr. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer. Jorge Domínguez, escena. Ay, y bueno, pues vamos a hacer un poquito de todo, pero lo más importante es... Va a ser hasta morir. Esperemos, porque luego me toca mi hemodiálisis después de ahí. ¿Y lo vas a tener? Sí, porque es miércoles y me voy a mi hemodiálisis. De mi hemodiálisis salgo y me voy a Xochocolco. Me voy a la sierra, voy a chambear allá, primero Dios. ¿Todavía? Ah, sí. Caramba. Inventa, ¿no? Eres una máquina, pero... Oye, qué fuerza, qué fuerza, qué ejemplo de estar trabajando y sobre todo, porque yo creo que las hemodiálisis están de agotar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo es? Pregúntame a mi esposa. ¡Sí, me agota! Dice,
llega aquel cuate y dice, oiga doctor, me siento panzón, me siento feo, ¿qué tengo? Dice, no, pues tienes razón. Dice, oiga doctor, ¿qué padezco? Dice, no, pues parece el hacha. Dice, es que allá en la calle me dicen transforme. Dice, ¿por qué transforme? Porque alzo las manos y se me salen mis llantas. Oye amigo, ¿y contrataciones? ¿Dónde te pueden contratar? ¿Cómo no? Sí, déjame decirle contrataciones. Chucho Valiente lo está viendo, te mando saludos. Saludos mi Chucho Valiente. Mi teléfono es el 2223887730. No es cierto, el teléfono sí, es este. Repito, sí, repito, mi teléfono es este. Entonces, este es mamón. El mamón soy yo. Ahí está apareciendo en pantallas. Ahí pueden hacer sus contrataciones a ese número telefónico para que ustedes puedan ver a nuestro amigo 2223887731. Ahorita me acordé otro de locos. Estaba aquel cuate aquí. Ahorita me acordé de foco. Y si ahora se cuenta, ¿qué dice? Es que se cree foco. ¡No! ¡Bájenlo! ¡Se va a matar! No, porque se va a la luz. De verdad que sus chistes. Está uno de malas y lo pone mal. Ya, así, ya estoy bien. Me acordé de sus dientes. Me acordé de sus dientes. Dice, oiga, doctor. Dice, no, por allá. Dice, oiga, doctor, dice, ¿qué me recomienda para mis dientes amarillos? Dice, pues una corbata roja. Para que haga el contraste, no digas. Pues muchas gracias, mi buen amigo Caimán, y gracias por invitarme. No, a ti, amigo, por estar aquí. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. No, yo, a mí me gustaría estar más tiempo contigo. Quiero que agendemos, que nos platiques más sobre de ti. Nada, primero Dios. Y que estamos participando. Ahorita en una hora. Participando contigo en los eventos próximos que te vamos a tener aquí en la Universidad ITUE. Y vamos a estar trabajando también con derechos humanos para el rescate de los pueblos originarios, y vamos a estar llevando eventos a la República Mexicana. Y entonces también vamos a estar compartiendo parte de con ustedes, y aquí en la universidad vamos a hacer muchos eventos que nos gustaría que participen. Oye, y qué bonito las instalaciones, porque me hizo recordar de hace muchos años cuando yo vine aquí la primera vez. Y están muy bonitas las instalaciones. Ya veniste acá. Ya hace muchos años. Participaste. Hace muchos años. Ahí con mi buena amiga Norma García, la voz sensacional de Puebla. La saludo porque ahorita está un poquito delicada de salud. Ella tiene una enfermedad que se llama EPOC. Entonces, no. Entonces, ahorita está con oxígeno. Entonces, salud, no, pero canta muy hermoso la muchacha. Saludos a Norma. Y bueno, pues seguimos echándole ganas. Digo, al final de cuentas, la vida sigue y tenemos que seguir adelante. Sí, pues, claro. Muchas gracias. No, a ti por estar con nosotros y tomarte tu tiempo, porque sabemos que tu tiempo es muy apretado, y sobre todo por tu salud. No, muchas gracias. Y, ¿a qué hora se inicia el evento? A las 2 de la tarde, primero Dios. 2 de la tarde, sí, porque ya a las 10 de la noche tiene que ir a descansar el amigo para que el otro día. Que no vaya. Creo que descansemos a las 10, ¿no? No creo que se va a hacer largo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? El entusiasmo que le estás poniendo a este evento, sobre todo que estás invitando a tus propios amigos, y la calidez humana que nos compartes hoy. Y la verdad, te admiro gracias, porque tienes esa fortaleza. Pero yo quiero imaginar que has venido de eventos bien desvelado y directamente a lo que te hace. Sí, sí, ya sí. No duermes al otro día. Termino muy cansado. La verdad, esto de la hemodiálisis es muy cansado, porque pues a veces sales bien. Normalmente siempre sales bien, pero sales cansado. Haz de cuenta como si cargaras todo el día o trabajaras todo el día, ¿ves? Entonces sí es. O sea que estás hasta restringido en alimentos. En muchos alimentos, sí, ya. En muchas cosas. Pero bueno, creo que al final de cuentas, es por nuestra salud, ¿no? Claro. No quiere decir que porque tú estés bien, no te tengas que cuidar. Es así. ¿Sabes cuál es el error de nosotros? Que nunca vamos al doctor. Cierto. Ese es un gran error de nosotros. Aunque nos sintamos bien. Sí, te sientes bien, pero es más, vas con el doctor, pero no te vas a sacar análisis. Sácate los análisis y entonces checas, no, pues estoy bien del hígado, estoy bien de todo. Sí. Una recomendación. Es una recomendación. Cada año, ¿no? Hay que hacerse. Por lo menos, ¿no? Un chequeo. Por lo menos. Para ver qué anda bien, qué anda mal. Que aparte el cuerpo avisa, ¿no? Avisa si uno. Sí, eso como los cuernos avisan. Eso te los pone. El otra vez llegué con mi vieja y le digo, así te quería yo agarrar. Dice, pero nunca pudiste.
Ay, perdón, se me está. No, no, es que. Eso va para todos los músicos. No, no, dice que iba aquí el cuate, dice, ay, Dios mío, voy, y se cae en la noche. Y voltea y dice, ¿dónde está Tutis? ¿Dónde estás? Dice, ¿dónde estás? Dice, aquí estoy. ¿Te caíste? Dice, ay, no, pendejo, aquí vivo. Oigan, amigos, los quiero invitar porque de lunes a viernes a las 10 de la mañana en el canal 25 de Teleweb y en Facebook, pues está nuestra amiga Elvi Guevara con Vida Feliz, aquí también en unas instalaciones del ITUE de la televisión. Los invito a que también estén ahí sintonizando a nuestra amiga Elvi Guevara. Saludos, Elvi. Yo tengo muchas dudas sobre... No dudas, me gustaría saber más tus experiencias que tuviste, y has tenido con Jaistobis. ¿Tú con... quisiste decir que ese batido es un chiste grosero, pero no son groseros, pero bueno. Aquel cuate tiene 17 años. Entonces, hablaba, ¡Yopa! Mire, mijo, usted ya está a tiempo de merecer y lo voy a llevar al Tables. Al Tables Dance, ahí están las mujeres muy bonitas. Si usted tiene duda, nada más dígame, tengo duda, y yo se la resuelvo. Sí, apaguito. Papá, es que tengo duda. ¿De qué tienes duda? Es que, ¿este es refresco o el licor? No, es este licor. Muy bien, mijo, así dígame cualquier duda. Sí, apá. Papá, tengo duda. ¿De qué tienes duda? Tengo duda, la pistola. ¿Le entendiste? Ay, por favor, ¿alguien lo explica? Oye, de verdad que contratar a este señor sería un lujo, y sobre todo van a pasar... ¿Tu show tarda 40 minutos? No, dilata hora y media, dos. Una hora y media. No me alcanza el tiempo. Porque cantas, imitas, sí. Y sobre todo estás contando... Y sobre todo en un minuto me cambio, pero rapidísimo todo. De pieza a cabeza, entonces. Sí, es un show muy profesional, sobre todo es muy interactivo con la gente, pero sobre todo muy familiar. Así como ahorita, a lo mejor, sin groserías, ¿ves? No es llegar a la vulgaridad para que puedas llegar a contar el chiste. Entonces, pues, de esa edad, me acuerdo de ese cuate que dice, oiga, doctor, sí, dígame, es que mi mujer ya no quiere nada conmigo. Y si me le va a llegar usted, se va a echar estas cuatro pastillitas, se las echa a su mujer, a usted no, a su mujer. Sí, doctor. Y ahí llega y dice, deja, sirve un cafecito. Tú también, siéntate. Si aquí me dijo a mí que me echara cuántas, cinco pastillitas, cinco. Y mi vieja, ¿cuántas? Siete. Y de repente, se toma el café de su mujer y el señor. Y de repente la señora. ¡Quiero hombre! Y el otro señor, ¡yo también! Muy bueno. No, ya. ¡No te ríes, caramba! ¿Por qué quieres que me ría? ¡Me estoy riendo! ¡Se acuerda! ¡Gracias! ¡No! Qué gusto tenerte, Paco Glés, aquí en cabina del ITUE, a través de Revista Digital Publi Éxito, y con nuestro amigo Caimán. Estamos agradecidos de que estés hoy en cabina y que puedas compartir estas historias y sobre todo lo que tú haces. Gracias, muchas gracias. Ahorita viendo tus ojos, tienes ojos tapatíos. Uno te brinca y uno te baila. No. Parece un caimán de un salentero.
que no le veo, porque todos me dicen, oye, es que tu amigo no le vemos los ojos, no le vemos los ojos, ni sé si me está viendo o no me está viendo. Es el secreto de Caimán. Dice que estaba aquí el cuate, va ese disco, y de repente choca y dice, ¡órale, pinche disco! Se dio por The Willis. El que le entendió, le entendió. Oh, hay que decírselo, lee. No, sí, lento. Es muy sí. Lento. Tengo duda. Acá el cuate dice, haga ñañón, lleno, ingo neuronismos. ¿Cuántos? Ingo neuronismos. ¿Cuántos? Ingo neuronismos. Dice, pues aquí nomás hay tres. Monino, inglés grandes y no en chiles. ¿Cómo hace Sammy? Ese es el... Yo, él me vio y me decía, ¿no? O sea que lo contrató trapeando en Televisa a Sammy. Sí. Vale. Sí, bueno, hacía más cosas, ¿no? Digo, siempre ha sido actor buen Sammy, pero dentro de una de ellas lo encontró ahí una vez trapeando, ¿no? Quiere decir que trabajaba de limpieza, ¿no? Pero simplemente como era muy así como ahorita, pues le gustó a... Amigo, vas a tener que volver a regresar porque el tiempo fue insuficiente. ¿Te gustaría quedarte o tienes cosas que hacer? No, pues ahí ya te digo. Te digo, no, pues hay que darle el espacio a los compañeros, no te preocupes. Muchas gracias, ahora sí, ¿Vas a descansar ahorita? Voy a descansar. Bueno, perfecto. Voy a dormir un ratito porque sí, desde las 3 de la mañana que salí no he dormido, entonces ya me siento bien apelejado. Perfecto, amigo. Pues de verdad que te lo agradecemos. No, gracias a ustedes. Y ya aquí la señorita Laura te dirá, hay un asunto, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos para todos que a ustedes, señor. Estamos con el mejor programa aquí con nuestro amigo Caimán de la Cumbia, la licenciada Laura Bautista. PubliÉxito, revista digital y Caimanvisión TV. Aquí en la cabina del ITUVE. Y regresamos ahorita con la Pilla Gómez y Alejandro Chavarría, que se van a presentar en el Zócalo de la ciudad. Grandes exponentes de la música vernácula. Regresamos. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic.
Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic.
Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Aquí en Revista digital PubliÉxito, a través en la cabina del Litúe y Caimavisión TV, ya lo saben. Pues hoy tenemos nuestros grandes invitados, amigo, porque platícanos. Deja de estar viendo el teléfono. No, es que estoy compartiendo porque quiero que muchos de mis compañeros vean la gran calidad de marichis que tenemos en el estudio. Sobre todo que se están haciendo eventos en nuestro zócalo de la ciudad. Resultado de estas fiestas decembrinas. Y aquí tenemos nuevamente a Alejandro Chavarría. Hola, hola. Ya soy miembro del inventario. Ya. Y Guadalupe, me presenté. Sí, sí, sí. Guadalupe. Yo me iba a presentar. A ver. Y en esta esquina tenemos con 1500 potencia de voz a Villa Gómez. Un aplauso para ella. Gracias. No, no eres Gómez, ¿verdad? Sí, sí, soy Gómez, a mucha honra, claro. Sí, sí, sí. Entonces le atiné, fíjate, no sé cómo vino eso a mi mente. Te quiero contar, amiga, que la personalidad que tenemos de mi lado izquierdo, sí, es una persona que tiene una voz excepcional, sobre todo gran representante de la música vernácula aquí en nuestro estado de Puebla. Claro. Amiga, pues de verdad que un aplauso y sobre todo te felicito por ese talento que Diosito te regaló. De verdad. Muchísimas gracias, gracias de verdad por la invitación, por permitirme estar con todos ustedes y poder compartir algo que pues nos llena de orgullo, ¿no? Que es nuestra canción, nuestra música mexicana, y que ojalá y hubiera más espacios donde todo el año pudiéramos gozar de este saborcito que tenemos los mexicanos y que lo notamos y lo gozamos a través de la música, porque todo el año somos mexicanos, desde que nacemos hasta que nos llaman a entregar pues, el equipo, ¿crees? ¿Verdad? Aquí vas a tener ese espacio. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Sí o no? Claro, wow. Ya que estamos. Y sin costo. Excelente. No, eso yo me arreglo. Él lo paga con cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero es que sí es importante lo que está mencionando, porque esta música es la que enriquece a nuestro México y sobre todo el entusiasmo con que la cantan, ¿no? Sí, es la identidad de todos, hasta yo creo, cuidado, echen así, mira. No hay agua. Yo creo que todos, hasta el que escucha más música en inglés y otros géneros, cuando escucha al menos una canción mexicana, siente bonito, ¿no? Se identifica, cualquiera que sea la canción. Entonces, realmente sí es importante y agradezco mucho los espacios que se abren para que podamos seguir gozando, seguir haciendo vivir a las personas el hecho de ser, la gracia de ser mexicanos, ¿no? Independientemente de lo que pasa, que la política, que los problemas, etcétera, y lo que quieran, tenemos como mexicanos esta fortuna de tener y tomar las cosas siempre con una idea mayormente positiva, siento yo. Me gustaría trasladarme al pasado, para mí es importante, soy bien chismoso, ya. Somos, yo también. ¿Cómo es que nace, desde cuándo, el amor por la música mexicana, vernácula? Porque pues vemos en la actualidad que las jovencitos, hoy se está viendo, les está gustando mucho el reggaetón, o que nos gusta la cumbia o el jazz. En tu caso, ¿quién te inculcó esa cultura?
Bueno, yo crecí con esas canciones, crecí con las guitarras, con las fiestas, con las bohemias y también bohemias así rancheronas en la casa, sobre todo con la familia paterna. Mi abuela, doña Casimira Molina, que seguramente está viendo en casa. Saludos a doña Casimira. Ella cantaba, ella se dedicó mucho al campo, entonces me cuenta mi papá que cuando cosechaba, se ponía a cantar. Wow. Y se tenía una vocesota tu abuelita, y todavía la tiene, ¿eh? Porque grita a Mario, que se llama mi papacito lindo, con un arte lo grita mi abuelita, y entonces mis tíos y tías, incluso mi papá también, pues heredaron la facilidad del canto, el ser entonados. Toda la familia paterna desarrolló el canto, cantan. Mi papá formó un trío con un tío y se llamaban Los Búhos. Oye, ¿existe todavía el trío, no? No, ya no. No. Ahora mi papá trabaja conmigo porque también tengo ahí un trío con música así mexicana, pero también boleros, guapangos. ¿Lo tocas como trío? No como vernáculo, sino como un trío. No, como un trío. Ah, como perfecto. Como un trío lo tocamos también. Entonces, pues, mi papá me acompaña el día de hoy, pero en ese entonces los Búhos se dedicaron mucho a retomar la música campirana. Como trío, los tríos Los Calaveras, Montalbán, todos estos tríos que eran así como más rancherones, un poco de trova yucateca también, mucho el falsete, y pues con eso crecimos nosotros en casa. O sea que tú no vienes de una escuela en sí de canto, ya lo traes en la sangre. Pues yo creo que sí, mi escuela fue ir con mi papá a todas partes mientras era niña y poner discos de música mexicana. También me gusta la música norteña, ¿no? Porque los discos, sí, los cassettes eran... En ese tiempo yo conocí más la música y sobre todo el huapango a través de Tania Libertad. Era una grabación que hizo donde estaba el pastor. Y siempre me acuerdo de esta canción como música del paisaje mexicano, ¿sabes? Iba mi papá ahí manejando y nosotros veíamos que los cerros secos y eso, la luna llena, o si era de día. Entonces, yo nunca he podido dormir en los viajes, siempre he gozado escuchar, y lo que escuchábamos eran esas cintas, vuelta y vuelta y vuelta. Y fíjate que estás tocando un punto importante. Ayer que tuve la oportunidad de viajar con el amigo Alejandro a la Ciudad de México, regresando precisamente, en la noche regresando, se prestaba esa música con la lluvia. Puso un gran disco haciéndole homenaje a Los Ángeles Negros de música vernácula. ¿Cómo vienes disfrutando esa música? Y más si te gusta ese artista, no te duermes. Vienes cantando, te inspiras. Vaya, se presta para bajarse del carro y a chelear. Lástima que íbamos en la pista, no se podía. Pero se gozó, ¿a poco no? Aún sin eso se gozó. Y así tú eras lo que venías escuchando todo el tiempo. Todo el tiempo, eso me nutrió, eso fue lo que se me quedó en la memoria musical, ¿no? Y cuando llega el momento de cantar profesionalmente, conocí a alguien que me dijo, oye, ¿te sabes estas canciones? Y yo, pues, ¿cómo ves que sí me las sé? Que eran las únicas que me sabía, no me sabía tan pop. ¿Cuál te sabes? El pastor, precisamente. El pastor, que al principio cuando era niña me hacían como mucho bullying, porque mi familia, sobre todo materna, es muy simpática y muy, chistosillos ellos. Ay, sí, va a cantar el flautín del pastor. Por el falsete, ¿no? Por el falsete, ¿no? Pero ahora sabemos que es un arte esa canción y ese estilo, ese género musical mexicano, el huapango. Cualquiera, ¿no? La música bravía, ¿no? Son temas que por lo mismo, por los cambios de registro que tienen, implican pues una asimilación musical diferente, ¿no? Claro. Yo ahora me dedico también a dar clases de canto, estoy preparando ya mi estudio personal y musical en casa para poder ayudar a las personas que quieren cantar, porque yo creo que todo el mundo puede cantar bien, en cuanto a respirar correctamente, impostar correctamente la voz. Pues yo tengo un alumno que lo reprobaste, le dijiste, no tienes futuro como cantante. Jamás, te he dicho. ¿Sabes qué me dijo? ¿Quién te dijo eso? Jesús Sánchez. A ver, intimidades aquí no, ¿eh? A ver.
Emisio, déjanos en su programa, vámonos. Ya me reprobó. No, gracias. Bueno, eso me dijeron, ¿verdad? Yo lo paso. Ahí, amigo, vamos no por la creo, ropa. No lo creo. Es que yo de verdad. Ahorita háblale a Chucho, Ana, ¿cierto? Sí, a ver, que me den más. Ya me gusta ver vos. Era yo o era alguien más. Las personas pueden cantar, ¿no? Es cuestión de mucha paciencia, es cuestión de mucha práctica. Ya que cantar así como ángeles y todo, bueno, eso implica otras cuestiones que luego les platicaré. Un trasplante de garganta. Todavía no existe. No, lo que tú dices es algo real, bueno, excepto que me estudia el alumno, pero hay gente que. Exactamente. Hay gente que ya nació con ese don de cantar. Ahí está. El ejemplo, porque ella viene con esa experiencia desde la familia. ¿Tú has cantado? Sí, hace mucho tiempo. ¿Intentaste alguna vez? Participé en algunos concursos, sí, ver, pero ya no lo llevé a cabo. ¡Oye, le reta de los palmas, por favor, amigo, porque esa no, se la va a cantar el señor Jazz. A mí no me dejas picado, ¿eh? No, amigo, no como ustedes, que sí son expertos, porque tienes que tener una disciplina. Pero ¿tú crees que el canto sí sea difícil para sí. alguien que no lo sabe? Por ejemplo, sí. Yo quiero cantar, ¿verdad? A lo mejor no tengo la gran voz. Voy a luchar por ello. Vengo motivado desde ayer por ahí de que nos dice el señor Jesús López, tú se puede, nomás métanle huevos. Así lo dijo. Perdón, ¿qué dijo? El changuito. Ponle ahí el pin. No, bueno, es que todo es un esfuerzo, ¿no? Pero claro, tú no van a tener malos teléfonos, no tengo la señal, pero bueno. Oh. Ya paga el internet. No sirve. Ahorita el técnico que te eche la mano. Amigo, por favor, ¿le puedes conectar su internet? Mira, creo que ya te pasé el link. Sí. Invento de hombre blanco. Sí, claro. ¿Cómo dijo ahorita Paquito Blas? Tengo duda. Bueno, la tengo dura, dijo. No, tú sabes, amiga, que simplemente sí va a haber alumnos que nos va a costar trabajo y otros que no les va a costar trabajo, y sobre todo, en tu caso, te fuiste curtiendo con la familia. En tu caso, amigo Alex, fue... Espérame tanto. A ver, canta algo y ya te dice, pilla si tienes futuro. No, amigo, no quiero. Primero me preparo y luego sí vengo y les canto lo que quieran. No, ya es puro concurso. No, si tuve un concurso, sí sabe. Sí, sé. Porque estuve en Manuel Bacardí, estuve en la academia, No, tampoco, pero sí estuve en, participé ahí en la escuela. En el kinder, cantando ping-pong. No, tampoco, sí nos fuimos al nacional, a Mira. ¿Sí cantaste tú, solista o en grupo? No, también en grupo, pero Mira, solista también, mira. Es modesta. Sí, que no, a ver, por favor, Es que no saben muchas cosas, pero queremos saber. Flor Manager, póngale una pista aquí a... No, Alex, no me hagas, de verdad. Un día de esto, sí, se los prometo, yo les canto hasta en el baño. Sí. Es más, me pongo mi bata y todo, pero queremos fecha. Ahorita queremos fecha. No, tenemos que tener fecha. Oye, de aquí al karaoke, porque a mí no me dejas queremos picado, ¿eh? Fecha. Sí, te has echado unos carecasos, ¿no? Sí, claro. De hecho, hubo hace un año, no, antes de la pandemia, sí, hacía yo el propósito de irme cada 8 días a cantar ahí, al karaoke. Bueno, por algo se comienza, y eso es una inquietud que muchos llegan a tener, y de ahí les nace el amor. En este caso, por ejemplo, tenemos dos personajes que independientemente por gusto... Y Vocerrón, no inventes. Independientemente por gusto... Ya traían esas raíces vernáculas, ¿no? A ver si cuéntanos. Mi mamá adoradora de Vicente Fernández, mi papá adorador de Pedro Infante. Entonces imagínate, crecí con toda esa música. No, sí, no, pero con esa voz no inventes. Yo bueno, eso no lo sabes cierta. Hasta... Bueno, yo te explicaba desde la primaria. Sí, lo sabías. Les decías a las niñas, hola, y... y se desmayaba. ¿Sabes cómo ayer? Si lo sabes, cuando eres... Empezaste a hablar, pero es que voy ronco. Dicen, hablas como hombre. Como locutor sexy de... Dicen, así como hablo canto. Sí, te das cuenta que sabes o que puedes... Que eres afinado, pues. Porque también escuchas de repente al amiguito... Na, 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 y tú... no es así, amiguito. ¿No? Pero todo depende de la respiración, ¿no? Sí, el aire es la base del canto y otras cosillas más.
No, ¿no? Recuerdo con qué canción participas. Sí fue la que mencionas cuando la amiga Marta Cuevas, que le mandamos un saludo, que ese concurso de CTM y ganas el primer lugar. No, es que ese concurso, sí me acuerdo, pero no gané. No, ¿verdad? ¿Quién ganó? Era semifinal, ¿no? Creo que robaron, ¿no? Robaron. No lo sé. Yo solo sé. Sí, robaron, ya. Por cierto, ese concurso, no sé si te acuerdas que los primeros 5 lugares iban a grabar un disco. Ah, eso sí. ¿Y se cumplió el deseo? No, yo fui a grabar y nunca salió el disco. Hay que reclamarle a Martita. O sea que pusieron lo de un símbolo de un corazoncito así que dice. No, pero no. ¿Hay con cuál participaste ya en la final? Fueron 2 canciones, me parece, y la primera para pasar a la final. ¿Fueron 2 o fueron 3? Fueron 2, ¿no? 2. Fue La Cigarra. Y en la final fue Aires del Mayab. Fueron esas canciones. Bueno, que esta canción de La Cigarra en especial, sí debe de tener un grado de dificultad de afinación, bueno, ¿no? Ambas canciones, sí, ambas son canciones muy exigentes, y La Cigarra es música bravía, esa bravura que requiere para poder describir musicalmente lo que la canción está diciendo, la pasión de la letra de la canción. O sea, claro que requiere el alma, casi. Te metes en el papel, ¿no? Para, en ese momento. Sí, 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 totalmente. Me lo disfruto mucho. Lo que tiene la pilla, que a mí me encanta mucho también, es que aparte del vozarrón que tiene, es la interpretación. Sí, claro. Eso es lo que yo sí, iba para ese camino, porque cuando yo veo cantar a Pilla, me dejó impresionado. Lógico que íbamos apoyando a la hermana de la amiga Angie Tellez, saludos, que ella canta La Tequilera. Ella ganó. Pero Angie no estuvo en el jurado. No, luego que estuviera. Ella fue la que ganó porque también lo hizo muy bien. A eso me refería. Pero, no robaron el concurso, perdón. No, porque cantó muy bonito. No, ya me voy, adiós. No es cierto. Lo que pasa, no, pero sabes que ya no quiero. Oye, dándole lo mismo para estar igual. No, yo no, gracias. Lo que pasa, a ver, ¿qué pasa? Lo que pasa que hubo mucho talento ahí. Sí, demasiado. Hubo mucho talento, independientemente de quien haya ganado, todos tenían la oportunidad de trascender. Lamentablemente, de este género, bueno, y cualquiera aquí en Puebla, no se sigue una trascendencia, porque yo siento que sí pueden salir muchos talentos. Ayer lo platicábamos, Alejandro, lo vimos con los talentos que estaban cantando ahí, y no sé por qué no se hace algo, y eso lo tenemos que hacer aquí en Itue, lo tenemos que hacer acá, porque, por ejemplo, ella ahorita está sacando talentos, él ha visto talentos, y no se les apoya. En ese caso, ustedes, lo que tú dices, amigo, ese disco tal vez si no se salió, yo creo falta de apoyo, no sé, pero sí debería de haber un apoyo para la música vernácula. Literal. Yo creo que para muchas cuestiones, porque también lo que yo iba a mencionar es que no nada más es la voz, también el porte de los trajes, también, o sea, no nada más es ponértelo, o sea, yo los veo y digo, wow, o sea, a mí me encanta porque también son caros esos trajes. Entonces, ¿no? Ayer precisamente que andábamos ahí en el centro de México, cuando me lleva el amigo Alejandro, yo desconocí esa calle a pesar de que pasamos a una calle de ahí. Cuando veo los precios, impresionado, ¿no? Tan solo la, ¿cómo se llaman? Los adornos. La botonadura. La botonadura, la más barata, 1,500 pesos, digo, madre santa, ¿no? O sea, y eso la más sombrero barata, y que no esté una calidad que digas. Imagínate algo que ya quieras bien hecho, amigo, no. tú sabes los precios. Y es que hay que darle el valor a todo eso, ¿no? No podemos buscar lo más económico.
No, porque es una artesanía, es una obra de arte. Sí, cada pieza que usa un charro o cada vestido, cualquiera que sea la vestimenta que el cantante decida usar, es hecho a mano, bordado a mano, y tiene un costo que no podemos menospreciar, sí, ¿no? Claro. Y ahorita que la oigo hablar, está usando la técnica del canto. Sí, es que... Se les queda. Y puedo hacerlo todavía más. ¿Qué te parece si hablo así? Se les queda. Es que hacen... Y eso debe de ser hasta para nosotros, ¿eh? No es sencillo. No, pues vamos a tomar unas clases, por eso te digo. No, por eso tienes hogar, te tengo que estar. Hay que tomar unas clases. Porque no respiras, amiguita. Pues no respiro. No, hablamos rápido, ¿verdad? Claro. Entonces, yo regresando al tema, han hecho... Bueno, antes que nada, ¿por qué la pilla? Por Guadalupe. O era bien pilla. Así decía Guadalupilla. ¿Te acuerdas de una película de Alessio? Que dice Guadalupe, Lupe, Lupita. Aquí es Guadalupe, Lupe, Lupilla. O la pilla, Guadalupe. ¿Y Lupita, desde cuándo tienes el...? Yo decidí aventarme al ruedo profesionalmente allá por 2013. Que será unos 17 años. No, 2013, 10 años. Casi 10 años, el próximo año haría 10 años. Tan rápido. Ya necesitas su festejo como Paquito, ¿no? Sí. Debería hacer un festejo, amigo. Yo creo que siempre lo más difícil es decidir lo que vas a hacer. Sí, hicimos en el 2017 un concierto en el Teatro de la Ciudad. Estuvo muy bonito. Cuando vi cuántas personas eran, la verdad lo gocé mucho. Siempre he dicho que estamos los que tenemos que estar. Si son muchos o son pocos, se trata de gozar los que estemos. Y la verdad estuvo muy padre. Estuve primero con el trío con el que canto. Luego estuvimos con una banda así como de... Bueno, fue piano, fue trompeta, percusión, bajo, guitarra. Y después cerramos con el mariachi. Entonces estuvo muy muy bonito también, ¿sí? Pero yo empecé en el 2013, que decía, bueno, es que Guadalupe, dice papá, hasta Guadalupe tienen las cantinas, Lupe, la Lupita, Lupe, mi Lupita, ¿no? Digo, pues ya está muy trillado Lupita, ¿no? Y pensando un poco, me acordé de Lupillo, pero digo, ¿qué se llamará Guadalupillo? Guadalupe, Guadalupe, Guadalupilla, la pilla, mira, la pilla. Y se queda. Se queda, sí, y además siempre me han preguntado, oye, eres bien pilla, ¿verdad? Y yo, no, soy Guadalupe soy la pilla por Guadalupe, no por otra cosa. Pero sí llama mucho la atención. Pero sí es muy pilla. No seas chismoso. Más cuando canta. Enamora. Cuando canta. ¿Te acuerdas cuando con el chavo ese? No, sí. Empezó a bailar, pero bien sexy que baila también. Lo que pasa es que... ¿De qué hablas? De que te querían ligar, en pocas palabras. Me ha pasado algunas veces miradas, ¿no? Como decir, ¿me estás viendo a mí? Son cosas también bonitas, ¿no? De lejos, porque pues son miradas que ya no vuelves a ver, ¿no? Claro. Pero que te hacen como que, además de que ego, ¿no? Así, sí, es rico una que te comenten. Pero te voy a decir algo, tuvimos aquí a un artista que decía, el propio marido que le decían, te cambio a tu esposa por 7 tortillerías, 6. Órale. En serio, ha llegado una propuesta indecorosa. No, y otros que también le decían, ¿qué quieres? Yo le he dicho, te la doy por 7 kilos de tortilla. No, por toda la tortillería. ¿Y cómo llega ese encuentro entre Alex y tú? No lo conocías en ese tiempo. ¿Cómo llega el encuentro? Fue una cosa bien curiosa. Trabajábamos después mi papá y yo en un hotel que ahorita no sé si esté abierto al público, ¿puedo decir, no? Sí. El Mesón de la Sacristía. Mando un abrazo fuerte a todas las personas lindas con las que trabajé ahí. Entonces conocíamos también mi papá, después de trabajar muchos años en tríos, conoció a un personaje pues que varias personas saben de él, Paquito, ¿cómo se apellidaba? Paquito Luna, tu cama. No acuerdo. Pero era Paquito. Miembro, alguna vez fue, nos decía, ¿no? Y mi papá dice que sí, de los Dandies, perteneció al trío Los Dandies y también sus hijos tocaban. Su hijo es un requintista muy talentoso, Paquito también se llama, creo que Paquito Flores, es que no recuerdo, qué mal.
pero él nos llevó al restaurante que en ese tiempo tenía la familia de Alejandro, ahí por Agua Santa. Agua Azul. Agua Azul. Pero, no me acuerdo. Por Agua Azul. Entonces, a cantar a su sí, costumbre. Sí, terminé cantando ahí con Alejandro. Me acuerdo me la que presentó, hicimos... Mira, te presento a Lupita Latilla Gómez. Iba, pues está chiquita. La sí. Toda así, Todo así, mucha. Como que no rompe un plato, ¿verdad? Como oye, las chavillas dale, que vimos ayer, ¿no? Que te quedas así. Bueno, eso no, ya llegó así, como que no rompe un plato, precisamente. Pero no lo rompe. ¿Y cuando porque cantó? No rompo. Como ese comercial, ¿te acuerdas de les das la galleta y la niña hace? ¡Ah! Así. Y si escúchala cantar, a ver si es bien. Cuando empieza a cantar, ya como. No, es así. Y desde ahí. Sí, desde ahí. O sea, te escucha y de ahí empieza a decir. No te gusta que te caigan, ¿eh? No, siempre ha sido bien, bien lindo, Alex. La verdad me siento muy afortunada sí, poder conocerlo. Ya, pues ya llevamos unos añitos. No sé si eso fue en el 2014 o 2015. La verdad es que no lo recuerdo. Pero sí hay alguien que me ha apoyado mucho, que la verdad ha estado proponiéndome siempre para estar en lugares muy bonitos, es Alex. Alejandro, yo lo quiero mucho, te aprecio mucho, te lo digo así, te quiero, amigo. Yo lo sé. ¿No? Vale. Entonces, oye, dime algo que no sepa. No, no vais a decir eso, pero... De seguro ahí, en ese momento, tuve su talento, la empiezas a impulsar, hasta la fecha que han tenido colaboraciones hasta juntos, y ha de ser un deleite escuchar. De hecho, yo la invité a ese concurso, fíjate, al concurso que hizo Marta Cuevas, porque dije, no, la tienen que conocer ya. Y les lo propusimos y es más, hasta te dije, ya te inscribí, ¿te acuerdas? Te dije. Sí, ¿en serio? Así, sí. ¿Tú la inscribiste sí, a ella? Dije, tú no vas a decir wow. Que no, ya te inscribí. Y es que ese concurso. Y te toca concursar tal fecha. Literal, ese concurso lleno de talentos. Yo cuando escucho a Piña, estábamos sentados, ¿verdad? Y dije, wow, ¿qué competencia tiene Elenita? Lo digo honestamente, pues yo apoyando a Elenita porque somos grandes amigos. Casi somos de la familia, ya Angie Tellez y nosotros. Pero yo cuando veo a Pilla digo, wow, o sea, es de esas cosas que dicen, te vas, prepárate a lo que te viene. Wow. Y yo cuando te escucho, sí me dejaste muy, muy, muy impactado porque interpreta, no hombre, haz de cuenta cuando estás comiendo tus tacos. ¿Qué dices? Así. Como anoche. Lo literal. Como anoche. ¿Qué durmieron juntos? Platiquen algo. Pues no sé. Ya me enteré que estuvieron juntos hasta altas horas de la noche. Hija, oye, nos dormimos a las 5. Ya que lo que hicieran. Me tapaste la espalda a las 6. ¿Quién se cortó aquí? Me descobijaste como a las 6. No, es que ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Teatro República. Ahora sí me acordé. Donde nos invitó el amigo Jesús López, presidente nacional de los mariachis, donde él cada 15 días hace eventos de la música vernácula, lleva allá bastantes talentos que ha padrinado. Estuvimos deleitándonos con la gente que ahí participó y literal dijimos, aquí tiene que estar Pilla. Sí, es de las cosas que estamos proponiendo. Gestionando. Y también Laura, ¿no? ¿Cómo ves este mundo? Laura, sí, hay que proponerla ya. Sí, vamos a ¿por qué yo? Hay que vestirla de charra, para que no la también, pues ahora sí que queremos comentarles a la gente que nos escucha que este sábado, perfecto, dentro de las festividades de septiembre del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, va a tener la presentación de la Pilla Gómez en el ¿a Zócalo qué hora, de la qué hora? A las 8 de la noche en el Zócalo. Esperamos que no llueva. Ay, sí, yo también. Esperamos que no llueva para que podamos. Pero aún así, ¿cuándo? Si está lloviendo, sábado. ¿Se trasladan a qué parte? Puede ser entonces a la esplanada de la presidencia o en los portales, que es la última vez que nos ponen los portales. Sí. Ojalá y no, ¿verdad? Porque yo sí tengo ganas de cantar ahí en nuestro precioso Zócalo. Me encanta. No, y es un honor, ¿no? Una gran representante. Con esa postal de la catedral, tú lo sabes. ¿A poco no? De hecho, deberían de tomarse una foto todos los que están participando, ¿no? Que sea. Yo he tenido muchas ganas de ir. Un calendario. Yo ya invité a una chequen la página para que aprovechar ese momento. Chequen la página de Limán, ahí vienen todas las fotos que quieran de todos los que han participado. De hecho, amigo, por ahorita. Ah, perdón, un comercial. Heidi Marisol, zapatos de Tocho Morocho.
Bueno, ayer que vimos calzado de mariachis, también aquí la amiga vende calzado de mariachis. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, aquí vende calzado del que tú quieras y te lo lleva a tu casa. Si es balcón. Pero nomás si son balcón, saldos, ahí sí. Va, sí. Avenida 5 de febrero, 213, San Felipe, güey. Saludos al Eduardo Tenorio. Sí, pero yo te paso su número para que te pongas de acuerdo con ella. Y Temich también nos está viendo y nuestro amigo Eduardo Tenorio. Temich, amigo. Que se mande las hamburguesas. Acá hay dos talentos que ya sabes, los vas a ver también ahí en la fiesta de... Sí, no, y de verdad que es, no le piden nada. Me cae que llegaría y le pega así a la de la M y a, bueno, a las hamburguesas, sí, tú sí, sabes. Sí. Y sobre todo que vas a tener a Temich el día que nos invitó ahorita el amigo Paco Vélez en su festejo. Ahí va a estar. Órale. Te vamos a presentar con él. Porque apenas quiso un festejo, amigo, ¿qué crees? Lo clausuraron, la envidia. Sabes que vas a hacerla, sabes que estamos con todas las vibras. Sí, lamentablemente invitó a algunos amigos de acá, como por ejemplo fue la payecita ay, se me olvidó. No sé, bueno, tuvo a Jorge Luis el show, la grandota y a la grandota y al gordito, a Chilis Willis, payecita Chilis Willis. Bueno, hubo bastantes artistas, de hecho ellos se ofrecieron a estar en su inauguración. Y a las 7 de la noche que lo clausuran, o sea, no puede ser, pero bueno. Y regresando al tema, esta presentación del sábado empieza, va a ser una hora de sí, es una hora de presentación, vamos con pistas y pura música mexicana. ¿Por qué pistas, amigo? ¿No? ¿Por qué pistas? Bueno, porque ahorita pues no hay presupuesto, ¿no? Ahorita se está, ojalá pudiéramos tenerla con mariachi completo. Hoy hay participaciones del mariachi solo, que va a ser mañana jueves, va a estar el mariachi Los Guerrero, excelente mariachi. ¿A las 8 también? A las 8 de la noche. Ahí estaremos grabando. Luego el que sería el viernes, no hay actividad, el sábado va a estar ella, Lupita La Pía Gómez, con todo su esplendor. El domingo 11 a las 8 va a estar Marta Cuevas, también cantando. Amiga Marta. Primero Dios, estaremos por allá porque hoy sí grabamos Lucha Libre y de ahí nos pasamos para allá. Pero entonces este es el cartel de esta semana, jueves, mañana jueves Mariachi Los Guerrero, sábado Lupita. Oye, amigo, ¿y nunca domingo gestionaron aquí una carpa en medio del Zócalo, el IMAC? Pues mira, que nosotros hemos pedido hasta más microfonía, más sonido, pero pues es lo que hay. Agradece que hay ahorita una campaña positiva para apoyar nuestra música, porque la verdad es que ha habido actividades todos los días. Precisamente por eso va a venir algo que no vamos a adelantar, lo sabes muy bien, porque a los músicos nos tienen que respetar, también valemos, también tenemos voz y voto, también nos deben de voltear a ver, porque sin nosotros no hay fiesta. Sí, y aparte luego quieren pagar muy barato y el talento pues sí es bueno. Y yo ahorita que estás mencionando los espectáculos y todo esto donde se va a presentar, veo cómo le brillan los ojos y te lo juro que es porque ama lo que hace, ¿no? Y eso es padre, o sea, ver cómo la gente, ella que canta esta música. Lo que pasa es que un músico, lo sabes muy bien, amiga, se trae sentimientos, se trae sentidos encontrados. No, se le nota. Se trae. Y ella te lo ha puesto y lo dijo ahorita, yo quiero estar en el Zócalo. Primero dice que decirle a Clalo que no llueva. Por favor. Para que sea un concierto en todo el esplendor. Y ahora que el Zócalo lo iluminaron, bien padre, ¿no? Sí. Ayer pasé por ahí y se ve muy bonito. Pero sí, ojalá y no llueva. Sí, la verdad es que como dice aquí Laura, que se le nota el brillo en los ojos, es porque los artistas pedimos espacios para presentar tu talento, para que la gente te conozca, para que la gente te contrate, ¿no? Hay escenarios donde te presentas gratis, ¿no? No te pagan y vas. ¿Por qué? Si el ayuntamiento hace un esfuerzo por pagarte algo, te exiges más. Bueno, pero ayer ya está la propuesta, ¿no? A veces regalas tu trabajo, ¿no? Ya está la propuesta de ayer, no podemos adelantar, pero a mí me impresiona la CDMX porque López, ¿cómo? Jesús no es codo, porque sí nos disparó. Jesús López. Jesús López. No, es que literal, es un líder que nos mostró y lo dijo claramente, no porque yo sea un líder, todos somos iguales.
Yo te lo he dicho aquí. Aquí todos los todos que entramos somos en esta iguales. Cabina somos iguales. Así yo traiga el traje mejor. Creo que no. ¿No? ¿Por qué? Jamás vamos a ser iguales tú. Ah, bueno. No, bueno, pero no, si no, te haces no, la jarocha, pero... ya, pues. Si te buscas tu sugar daddy, pues ya agarras y ya te pones ahí. A ver. Es un decir. Bueno, sí. Pero ya está una propuesta muy fuerte y a mí hay que impulsar eso, ¿no? Tenemos que hacer mesas de trabajo, a ver qué pasa. Mira, vamos con paso a paso. Ahorita el gobierno tiene apertura para dar estas posibilidades de trabajo. Pues qué bueno, no le digamos, quiero más, ahora necesito esto, quiero una carpa, quiero un escenario. Espérame tantito, estamos empezando. Paso a paso, claro. Ya se logró algo, qué bueno. Entonces, eso sí. Entonces, sí. Yo espero que también se pueda un poquito así promoverlo. Sí, pues no es fácil, ¿no? Pero también es parte de esa dignidad del cantante, del músico. Sí. Que en el valor que le dan las personas que permiten esos espacios es también lo que te proporcionan para que puedas desempeñarte. ¿No? Porque se siente tan bonito. Pues si ya cantar ahí es padre, ahora imagínate en una tarima, ahora imagínate con las luces acá como se las ponen a esas grandes producciones que traen. O sea, le da un valor diferente, sí. Y tú lo haces con más. O sea, yo voy a ir con todo el gusto del corazón, te lo juro que ya hasta me late rápido aquí el corazoncito de pensar en esa fecha. Pero también cuando ves todo eso que está atrás de ti, te llenas de más cosas, y no sé qué decirte qué cosas son, pero eso no, también pues es el sentimiento que te invade. Por ejemplo, ayer que estuvimos viendo, no todo se acaba en ese sentimiento, porque hay que también darse cuenta, y no es una crítica mala, es una constructiva, pero vimos dos, tres mariachis ahí, en especial las niñas de 13 años, cómo hacían sus ademanes, cómo se apasionaban cantando esa música. Y pues sí, como dice, se necesita producción. La producción hace que la gente se acerque, ¿no? Ok, dice el amigo Alejandro, ya se logró algo. Pero es grande, importante. Pero también yo digo, ¿no? ¿Por qué si una dependencia tiene ese poder para decirle, papá gobierno, apóyanos? ¿Por qué no soltaron una tarima, como dices? No les cuesta nada, o sea, gastan más en otras, o sea, cosas. Que aquí está el material, ya lo tengo, ya nada más busca todo el espacio, ¿no? A lo mejor no tengo este espacio, pero tengo otro en donde sí puedes estar. Digo, hay muchos espacios aquí en la ciudad. Y me voy a meter en broncas, pero lo voy a lanzar ahorita. También allá en, hay que ver que allá en Analco se les pague. No podemos ir. ¿A poco no les pagan? Dame permiso, o sea, sí sacan trabajo. ¿No les pagan allá en Analco? No, no les pagan, no les pagan nada. Y la verdad... Oye, pero te van a decir algo. Pues si queremos ir gratis, ¿por qué quieres que nos paguen? Es que también ya, ayer lo dijo el líder, date eso, tu valor. Exactamente. Date tu valor, no puedes ir nomás a tocar una puerta y sí, tú entrale, por mí no hay bronca. A mí me beneficias y me vas a parar más el cuello. No, amigos, ya valórense, por lo menos gastos, por lo menos... si estás llevando tu equipo, no, y se dijo y se tenía que decir, y por eso soy el caimán. No, es que sí tienes razón. Es que sí tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque todos comemos. Te cobran a los locatarios, y de ahí debe de salir un salario, aunque sea no grande. Ah, sí, fácil, abre tu guitarrita y que te echen las monedas. Bueno, no vas a limosnear, no estás pidiendo. Bueno, cambiamos de... Ah, sí. Alex, no, sí, sí, es muy... Lo dijo claramente, esto es de huevos. No, amigo, ya te está saliendo de tu contexto. Bueno, no, está bien. A ver, respira. Estamos aquí todos tranquilos. Es que me contagia la pilla. No, la pilla trae entusiasmo. Ay, te voy a dar de lo que para que hables como yo. Ah, mira. Sí, eso es lo que nos trajeron nuestros amigos. No, es pelea. Simplemente que como músico, ayer lo dejó, vete a una enseñanza, sí nos tenemos que dar nuestro valor. Sí, yo creo que tienes razón, la dignificación de lo que hacemos, el cantante, el músico, pues es su trabajo, como decías, es de lo que vive, y tenemos que darle esa dignidad y ese valor. A veces a mí me ha tocado que las personas le quieren dar valor a mi trabajo, yo no me atrevería a darle el valor al trabajo de absolutamente nadie, porque se han preparado, han estudiado, han hecho sacrificios y cobra a las personas, un doctor, un ingeniero, quien quiera que sea,
cobra por lo que sabe, claro. Igual nosotros, ¿no? Yo de verdad soy también partidaria de darle dignidad a la música, y empezando por pagar, ¿no? Aprecio mucho, y de verdad, a mí la invitación que me hicieron ahorita la estoy gozando como no sabes. Estoy muy, muy contenta de poder cantar en el Zócalo de la ciudad, porque es un lugar emblemático de todo el estado de Puebla, del estado, para mi parecer, ¿no? Pero sí es necesario seguir gestionando, buscando, pidiendo esos lugares dignos. Porque como también decías, lo que usas, me platicabas también, ¿no? Un sombrero de charro, ¿cuánto cuesta? No, un vestido de china poblana es carísimo también. Bueno, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comprar dos, estaban en super oferta. Sí, sí, realmente. Y un ejemplo claro, tú cuando vas al dentista le dices, pues, ten 500 pesos. Rebájamelo. Y yo se lo digo a mi amigo Toño, que es bien marro, y te lo digo directamente, saludo. Yo le he dicho, una rebaja, no, a mí me costó mi universidad, y tan solo aquí, Heidi de Tocho Morocho, si ya está dando un precio adecuado, y que llegues y le digas, unos zapatos de 250, déjamelos en 180, ¿qué te va a decir? Sáquese a lavarlo por allá, a la boca, ¿no? No. Y al músico ya debemos de no nomás al músico, al cómico, al que va al espectáculo, no podemos. Hay muchos empresarios que te donan la píldora, ¿no? Sí. Perdón, voy a tomar algo. Pero bueno, lo importante es que este sábado nos acompañen al punto a las 8 de la noche en el Zócalo de la ciudad. La magna presentación de la Pilla Gómez, que dicen a decir, todos hablan de la Pilla Gómez, pero no ha cantado nada. ¡Ah! Yo voy a estar el 15 de septiembre, les recuerdo el 15 de septiembre en el Zócalo, la ciudad, a las 9 de la noche. ¿Con quién vas a estar cantando? Me va a acompañar Marta. Zebra, un saludo, Kim Black, igual, un saludo, nos están siguiendo, te mandan saludos. Gracias. Que Alejandro es muy tibio, que no dice lo que es. Que no digo lo que es. No, en serio, no estoy mintiendo. No, saludos a nuestros amigos de Victorio Forti, porque pues también están dando el 10% de descuento en todas las prendas, ya saben, 3x2, ahí les pueden amoldar su traje, calcetines, calzones, ¿qué piensas, amiga? Les hacen calzones chinos. Y aparte, amigo Zebra, pronto te vamos a tener acá un exponente de la música, hasta del enojo se me va la onda. No, de la música, sería urbana, ¿no? De la música urbana, esa es la palabra correcta, que tiene también, fíjate, él es de Colombia, vino a vivir a México, y también me lo ha dicho, me ha costado mucho trabajo, ha regalado demasiadas cosas para lograr su sueño, y lamentablemente eso es lo malo, porque no nos valoran, ¿no? Y cuando nos quieren valorar, nos roban. Esa es la verdad, y pronto te tendremos aquí con todos tus amigos de Colombia, acá los vamos a tener. Claro. Pues amigo Alejandro, dicen que no canta la amiga Pilla Gómez, ¿nos puedes deleitar con una super canción? ¿Te gustaría pararte? ¡Ah, vamos a un corte! Y ahorita regresamos. Perfecto. Y ahorita regresamos. Hoy fue todo el programa de Rubicon. Revista digital PubliÉxito. 217 municipios, al alcance de un clic.
Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. A través de Revista Digital Publiéxito, en la cabina del Itue, con nuestro amigo Caimán de la Cumbia. No tenía la máscara, perdón. No es posible, la perdió, la perdió. Pues ahorita vamos a tener a la gran Pilla Gómez en todo su esplendor, después de que hice un berrinche que ya no lo volveré a hacer. Ya me regañaron. Y tienen razón, ni modo, nos van a seguir robando. Ay, sí. Es cierto. No, pues vamos con la Pilla Gómez. Este tema con todo cariño para todos ustedes. Que se lo disfruten. Tenemos música. A nuestro país. Bajando por el sendero de la tierra a la pradera, va buscando sus quejas con su flautín de perrito, seguido por sus ovejas como si fuera un éxito. Thank you.
sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Flautinita llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. El flautín tiempo, ¿no? Prometemos ya tener unas bocinas más fuertes, se las vamos a pedir a la producción para que se sientan más cómodos, porque como sí, dijimos, tú, ¿no? Tú se las pides. Mejor se las canto otra capela, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Se vale? Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Se puede. No, bueno, les va a cantar, ¿qué les gusta? ¿Qué les voy a cantar? Ya sé, una canción de Manuel Esperón, que le compuso a la bellísima Elsa Aguirre, y después así le puso a su hija. Espero que les guste este temita, con todo cariño, un cachito aunque sea, sí. Y los esperamos de verdad con todo el gusto, con todo el ánimo ahí en el Zócalo de Puebla, a las 8 de la noche este sábado 10, para que gocemos de nuestra hermosa música mexicana. Esta canción dice así: como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tengan horas serenas. Tu corazón quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida con la alborada de una nueva vida, llena, llena de amor. Oh, oh, muchas gracias, gracias, gracias. Todo gracias. El tinte del bolero. No, pues amigo Alejandro, siempre que has oído cantar a la amiga Pilla, es un deleite. Sí, claro. Y mira que sí, ¿eh? Esa canción que cantaba hace un rato, la del Pastor, la pueden ver en YouTube. Ella la grabó con tu papi, también la grabaste. Sí, grabé el Pastor. Está en YouTube como El Pastor, Los Antiguos Bohemios. También en el canal de La Pilla Gómez está una canción que grabé con otros músicos que se llama... es una canción de Bola de Nieve.
chispas, no recuerdo ahora el nombre, pero pueden buscarlo, La Pilla Gómez, cover de Bola de Nieve, y seguramente voy a salir ahí cantando, ¿no? Y otros videitos más que tenemos ahí de cuando cantaba yo en el mesón de la sacristía hace ya un tiempito. Entonces, pues esperamos que lo visiten, que les guste, que le den like, que lo compartan, ¿no? Ahí estamos. Pues el sábado, ¿verdad? El sábado vas a estar en el Zócalo De las 8 de la noche, ¿verdad? 8 de la noche ya los esperamos con mucho gusto. Por favor, no falten. No, no, claro. Nos decía el amigo Alex que tuvieron hace tiempo un programa. ¿Cómo se les ocurrió hacer ese programa? Pues igual, la inquietud, ya sabes que uno es bien inquieto. y mi idea, era hacer un programa de televisión, pero se nos ofreció en ese entonces un programa de Facebook Live. Ajá. Y se llamó Pasión Mexicana. Y a mí se me ocurrió tanto invitarla porque, pues ya sabes, ya oíste su voz. No, sí. Entonces, de alguna manera, Perdón. Tenerla ahí conmigo cantando temas los dos, y me acuerdo que me dijiste, no, es que yo no de eso no sé, yo digo, yo tampoco, de la conducción. Nos entrenamos los sí, dos en la conducción, y ahí se nos fueron ocurriendo muchas cosas, y resultó un programa muy padre, tuvimos muchos invitados. Sí. Después sí. Yo me tuve que ir, no sé a dónde tuve que ir, y se quedó ya conduciendo el programa yo sola. Yo también después me tuve que ir. Pero la idea es esa, ¿no? De queremos retomarlo. Yo con un proyecto de televisión, aunque sea por Facebook, pero de televisión. Y de tener... ¿Aproximadamente cuánto tardó el programa? Yo calculo que como 6 meses, ¿no? 7 meses, voy a decir. Bueno, que yo me fui, pero tú te quedaste todavía como un año. No me acuerdo, creo que sí, como un poquito más de medio año. Sí, sí, además de eso, sí pasó. Puro mariachi. No, era espacio para cantantes en general, distintos géneros. No, que conocemos, nos dimos cuenta que conocíamos a muchas personas del mucho medio talento. Entonces sigo en vivo. Pues sí salió muchos géneros en realidad, mucho talento principalmente. Bueno, vaya, tú sabes aquí por ahí mucho talento y casi tuvimos a todos ahí en nuestro programa. Pero la idea es hacer algo de televisión, con producción, con mariachi en vivo, con cantantes de nuestra música, que se vea cada 8 días ese programa, y eso, a ver qué vamos a hacer más allá. Y proyectos hay un montón, muchos, tú ya sabes cuántos proyectos hay, que hay que trabajar mucho, pero pues es parte de la vida. Sobre todo mi calma. Tienes que trabajar mucho en tu calma. Y lo prometo que sí, fue la última vez que me puse muy... Intenso, ¿no? Intenso. Sí, fíjate que como comentamos hace un rato, las bambalinas, que no podemos trabajar para perjudicar a alguien más o para apagar a alguien más o para, no sé, en la medida que tú trabajes por ti, los resultados se van a dar y caerá quien tenga que caer, ¿no? Pues te manda saludos Víctor Rondalla, amor de Puebla, a ambos. De hecho, ayer el amigo Víctor nos estuvo siguiendo allá la transmisión que tuvimos en el teatro. Ya sabes, amigo, se te aprecia. Sobre todo a la Rondalla, amor de Puebla. Los proyectos que vienen, sí, como tú dices, amigos, son muchos, son bastantes. Sobre todo hay que ir, como dices, con pie firme, porque no puede ser que se desperdicien talentos de esta música vernácula. Es correcto. Hoy también estoy platicando, Pita, y yo que al gobierno, o más, no más al gobierno, cualquier empresario, cualquier empresa que tú le presentes ya un proyecto terminado. Estamos platicando de hacer algo con estampas de México, mexicanísimo, donde presentemos algo que el gobierno diga, sí lo compro y lo presento en tal lado. Sí. Eso es lo que realmente el gobierno quiere, proyectos ya terminados. Porque yo como cantante, oye, pues sí, dame chance de cantar, pues ahí está, en este lugar. Pero si tú le presentas un proyecto que te lo compre y que lo presente, entonces es lo que tenemos que dedicarnos a hacer, ya proyectos terminados. Se te han acercado muchos mariachis a ambos, me imagino, de que hagan algo, ustedes que han sido impulsores en medios de comunicación sobre este género. Desgraciadamente, yo te voy a ser sincero, el mariachi se conforma con tener chamba y se acabó. Cuando llega alguien así que le dice, oye, pues vamos a hacer este proyecto y te voy a involucrar, y además,
¿cuánto me cobras por hacerlo? No, yo te cobro lo que cobro y qué canciones hay que tocar y se acabó. Entonces la producción ya corre a cargo tuya. Sí. ¿Y qué vas a meter? ¿Y qué escenografía voy a meter? O sea, cualquier, voy a meter un ballet, voy a meter este, cualquier sí, cosa. Sí, sí. Pero eso ya depende del que tiene el proyecto en la cabeza. El mariachi es parte del proyecto, ¿no? Okay. ¿Y los apoyó alguien en ese momento para la producción? Cuando hicimos el programa. No, realmente pues era como estamos acá. No, ahí no había producción porque era patrocinios y eso. No, grababan con celular. Ah, bueno, ya no, después hubo. En la casa, que bueno, en la escuela donde estábamos. Ya había camaritas, ¿no? Pero nada más era como acá. O sea, realmente no íbamos ni vestidos de charro ni nada, o sea, porque era por Facebook y por y también a veces se escuchaba por como iTunes, ¿no? Pues hay que abrir un espacio, ¿no? Ya, el espacio. Urge está. Para que también tenga una gama de programación. Sí, ya urge eso, porque ya hay que ponernos a trabajar, ¿no? Sí, claro, pues hay así muchas que... cosas que hacer en realidad, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Y pues sí, se necesitan eso, lo que habíamos dicho al principio, espacios, ¿no? Que nos permitan mostrar a las personas que vean estos programas, el talento que hay, darle el valor a través también de espacios como, bueno, que podemos generar para invitar a muchas personas que no tienen la oportunidad de ser escuchados más que en su colonia, tal vez, o así. O en la parroquia, bueno, en fiestas sí, patronales. Sí, 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 sí. Amigo, te mandan saludos Pedro Bonilla y también a todos los... Ah, bueno, Pedro, mi buen amigo Pedro Bonilla, ahí se quedaron en el tintero muchos proyectos también, te recuerdo que tenemos una plática pendiente. Mon, Vic también, ya igual, pasamos tus saludos. Y tenemos que escuchar a los mariachis que van a estar todo este mes, vayan allá al Zócalo, mes patrio, sobre mes todo patrio. El 15 de septiembre el amigo se presenta ahí antes del grito, la amiga Pilla el sábado, todo, bueno, tú a la, más tarde me imagino, tú a las 8 de la noche. ¿Puedo invitarlos al programa también? No, sí, también tú es tu programa. Voy a estar el 16 de septiembre en compañía de maestro... Abel Quiroz, que Abel, es pianista. También lo vamos a tener acá. En la casa del Mendrugo. Vamos a estar. Vas a estar allá con el maestro Abel. Sí, 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 padrísimo. También tocar con él. Que le mando el abrazote. Iba a ser a las 9 de la noche. Okay. En la casa del Mendrugo. Ah, pues ahí vamos hay costo por ir a vernos, pero es poquito. Sí, bueno, es consumir, ¿no? Es consumir, pero me parece que también hacía una cuota de recuperación. Lo que pasa cultural. Es que Casa del Mendrugo está apoyando a una fundación. Y de hecho, tienen una mesa especial. Y el que se sienta ahí va destinado este porcentaje a esta fundación. De hecho, es una casa de mucho prestigio, donde hay buena música, acudan también, hay que hablar con ellos. De hecho, yo comencé allá mis transmisiones en la Casa del Mendrugo, te mando saludos, amiga Liz. Gracias por abrirme el espacio ahí, también el dueño. Ahí comencé a hacer mis transmisiones. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Estuve 2 años. Vaya, es un espacio muy bonito. Vaya. Pues ahí el 15 de septiembre va a estar el Mariachi Alas de Puebla de 10 a 12 de la noche. Va a cantar ahí con ellos mi buen amigo Jesús Jiménez Peláez, que el 16 va a estar conmigo cantando con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla en el Zócalo a las 6 de la tarde. Wow. El 16 es con la orquesta, va a estar Mónica Covarrubias, Jesús Jiménez y un servidor. Y de ahí nos vamos a pasar al Mendrugo. Órale, ¿Vas a invitar? Claro, vaya. Pero ustedes pagan. Sí, vamos a estar ahí encantados de la vida también. Ahí vas a cantar bolero porque es bolero, especialista. Música mexicana. Es tengo especialista, el amigo Abel, gente que lo vamos a tener próximamente, vamos a hacer la invitación, un excelente músico, sobre todo amante del bolero. Tú lo sabrás, Pilla. Sí, totalmente. Sabe, además de poder tocar y también canta, lo he escuchado cantar, tiene información valiosísima que comparte siempre cada vez que toca. Así es. La verdad es que es nunca musicólogo. Deja de aprender. Sí, sí, sí. Es sí. Musicólogo y no es fácil. Hay que leer mucho, hay que estudiar sobre la materia. Por ejemplo, la canción que acabo de interpretar tiene una historia sobre es todo. Correcto. Y es bueno cuando le dices al músico, esta habla por esto. Entonces, te vas haciendo de más amigos músicos. Por ejemplo, ayer el amigo Alejandro nos venía enseñando sobre ciertas canciones y
también es una biblioteca el amigo, no sé, no escribe un libro. También, no, claro. No escribe un libro porque no quiere, pues si no ya saldría de no pobre. Porque, no, como decía, no porque si escribe el libro, dijo, voy a quemar a muchos. Empezando por mí, dice. Empezando por el caimán. No, pues, muchas verdades. Yo estoy contenta por tenerlos aquí. Gracias. Y porque nos compartan parte de su historia, parte de lo que les gusta hacer y sobre todo ese entusiasmo. Yo sigo con lo mismo. Ella está, o sea, lo dice con un amor que de verdad. Pues ya está la maestra de canto, anímate. Sí, no, puedo andarse, voy a tomar mis clases. Sí. Ay, sí. Oye, claro. Sí, ¿a dónde te pueden para las clases de canto? Pues ahí está mi número telefónico. ¿Qué crees? Espérame. ¿Qué pasó? Walter Daniel Rango, saludos amigo, te saluda a toda la mesa desde Argentina. Saludos a vos. No, y aparte Walter le ha compuesto a muchas orquestas en Colombia, en la misma Argentina, me pidió una misión, amigo, voy a hablar contigo, quiere que el grupo del Caimán de la Cumbia interprete los temas de Argentina. De la... Y no nomás el Caimán, vamos, si gustan, también puedo compartir... Y que se cante en música vernácula. Él ama la... ¿Está en Argentina? Él vive allá. Sí. Bueno, pues el próximo mes va a andar por allá las mariachelas de Puebla en Argentina. ¿Va a ir con ellos? No creo. Van acompañando un ballet. Y han estado en partes distintas del mundo, sobre todo en Europa. Sí, ya se han girado. ¿No quieren una cantante? Sí, verdad. Tú sabes muy bien que hay que audicionar. No, es bueno, hay que pensar en grande. Si tú piensas en grande, vas a ver que se logran cosas, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sobre todo que allá en lo que es toda Sudamérica, la música del mariachi es adorada. Por cierto, antes de que el amigo Néstor Amir salga a Venezuela, también cantando mariachi, lo vamos a tener acá, porque él va a representar a México este 15 y 16 allá en Venezuela. En Venezuela va el amigo. Va a sufrir a Venezuela. Exactamente. Va a sufrir, va con todos los gastos pagados, sobre todo. Qué padre. Hotel, comidas, y sobre todo va también con derechos buenos como buen mexicano, y si gusta, le ofrecen una semana más de trabajo. Es lo que queremos hacer, esas sinergias. No nomás que salga el amigo, que salga también Pilla, que salga Benito Pérez o Juan Pérez. Es lo que tenemos que empezar a trabajar, precisamente. Que sea la gente que se compromete con lo que hace, ¿no? Así que le gusta lo que está cantando, que lo comparte. Eso está bonito. Eso merece ser compartido. Y yo quiero aprovechar para saludar a mis dos, bueno, solo tenemos un corazón, pero yo lo tengo así mezclado con mis hijos. Saludo y besos a mis chiquillos, que son también mi inspiración, la verdad. A mi mamacita chula, a mi papi, al muchacho guapo. Ahí en pantalla ya está. Ahí mándale un beso. Sí, mándale un beso. Eso me gusta, Rocío. Ah, si así eres hasta tú. Hasta para eso soy muy reservada. Si así eres tú como persona, ya me quiero imaginar que tú has tenido la oportunidad de conocer a sus papás. Han de ser también. Sí, claro. Ay, son anfitriones. Ese par. Y lo vamos a descubrir ahora que te haga un molazo de guajolotazo. Estaremos ahí. Ahí está. El cumpleaños es el mero 12 de diciembre. Así es. Ahí en pantalla está apareciendo los números. Para aquellos que están preguntando, están apareciendo ahí los números. ¿Dónde así pueden contratar a la Pilla Gómez? Sí, ahí está ahí. Mi número. Y también, si gustan, ingresar, todavía tengo unos espacios todavía tengo horarios disponibles para las clases de canto, porque pues hay que empezar también con el emprendimiento, ¿verdad? Yo estuve hasta hace unos días en una academia, pero decidí que, bueno, creer en mí también, ¿no? Claro. Y no nada más enfocarme, que ya no lo estaba haciendo hace un tiempito, durante la pandemia, pues tuve que trabajar, y lo agradezco mucho, en una academia dando clases de canto. Descubrí una faceta que no sabía que tenía, ¿no? Que es esto de ser profesora. Me encanta, no quiero dejar de hacerlo, pero también me quiero enfocar en el canto y tener un tiempo que yo administre para seguir ayudando a las personas a descubrir su voz,
¿no? Entonces eso también es lo que estoy haciendo, pues, y vamos, como a siempre, agradezco mucho el espacio que me dan, gracias. No, bueno, y el 15 de septiembre tienes horarios disponibles todavía para el 15. Todavía tengo espacio disponible, claro que sí, si gustan hacer sus contrataciones para ese día y que gritemos juntos ¡Viva México! 15 y 16, ¿no? 15, 16, bueno, también el 16 antes de las 9 de la noche, si me dan espacio de llegar tranquilamente para cantar y prendirlo todo en la casa del Mendrugo, claro que sí, ahí también. Ah, vas espacio. A cantar el 16 en la casa del Mendrugo. El 16 en la casa del Mendrugo, y tengo todavía un poquito después de las 6 de la tarde, tengo disponible para el 15. Perfecto. Y Alejandro, pues ya no, ya está llena su agenda, sí, qué envidia. Y él dice, porca miseria, yo quería chupar, pero no va a poder. Te toca hacer lo más rico, que es cantar. Exactamente. Sin tequila. Y sobre todo va a cantar allá en Palacio de Gobierno. Imagínate, tenemos a un artista de talla internacional, ¿no? Bueno, fíjate que he tenido la oportunidad de, hace 15 años le canté al presidente de la República de Dominicana. Wow. ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? Pues con él nunca platicamos, pero sí me nos contrató para cantar con él y nos trataron excelentemente bien, como seamos artistas, los compañeros fuimos. Eso. En una mesa como esta, había un lechón en medio para mariachi. Wow. Las bebidas que quisieras. Tres noches me hubieras dicho, oye, ya como carnitas, me hubieras dado un plato típico de. Pero lo que te digo es que muchas veces valoran más su trabajo afuera de México que aquí, ¿no? Por eso lo vuelvo a repetir, ya no hagan la urna, cobren. Sí, voy. Sí. Pero mira, ahora sí, ya se cumplió algo. Vamos a cantar con el presidente municipal. Ya es ganancia, ¿no? Ya, sí, pues va a ser con AMLO. ¿Y qué tiempo? Después con AMLO. ¿Qué tiempo cantaste allá? Estuve 6 meses, fíjate, me fui por un mes y me quedé 6 meses. ¡Su mecha! ¡Qué padre! Tuvo que salir de allá porque ya le pedían pensión. Ya me pedían matrimonio allá. Eso, órale. ¿No? Es que sí, el mariachi enamora. Sí, la mariachi enamora. Y mejor dice, mejor que a Kiko. Ahorita que tú quieres marido, canta mariachi. No, ¿quién te dijo que quiero marido? No quiero marido. No, esas cosas las respeto. Son cosas del diablo, dijo. No, yo sí estoy bien. Estoy muy tranquilita, mi paz mental, mi trabajo, mis estudios, mi todo. Sí, no, la verdad, o sea, yo me la paso aquí, vivo en la universidad dando clases. Este proyecto la universidad me lo ofreció para compartirlo con ustedes y obviamente ya saben que esta es su casa y que siempre vamos a estar aquí. Gracias. Entonces, no quiero. Volviendo a lo mismo, ¿no? Sabes que de lo que más reniegas vas a tener más pronto, pero pues ojalá si llegue alguien bien, pero no ahorita en calidad de mientras. Buscamos pareja para Laurita. No, tienen un mes, llame ya, no es cierto. No, porque luego ves que me andan besando así, no gracias, ¿no? No. Hay que disfrutar como estamos, el presente sí. ¿De veras, soltera, casada? Pues yo, pues tengo un novio. Soy mal contestado. Todos los artistas somos solteros, ¿sí o no, amigo? Claro. Todos somos solteros, ¿eh? Los hombres, las mujeres, como que, sí, no sé. Somos solteros y fieles, sobre todo. Si es mariachi, es fidelidad total. ¿Qué dice el público? Somos fieles los hombres. Mariachi tiene su sello de garantía, ¿sabías? De fidelidad. ¿Qué pasó aquí también? No, ya no está. Creo que los mariachis son los más cotizados. Pero los más fieles. A ver, llame ya. Hacemos una polémica, porque aquí pasa algo. No, simplemente que. Simplemente que los dos amigos son bien talentazos. Sí, son talentazos. Y sobre todo, pues ya saben, sus redes, contrataciones a cualquier tipo de fiesta. Y de verdad, que los escuchen. Ya sé que tienen ya mucha clientela, pero que siga escuchando la gente del interior de Puebla. Hay mucha gente para que vayan ahí y deleiten con su mariachi.
Gracias, sí. Y aquí el espacio. Perdón, voy a comprometer aquí en público a Lupita para que cantes conmigo el 18 de septiembre en el Zócalo con mariachi. Oh, sí, 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 sí. En público, ¿dónde ahí estaremos? Sí, siéntase, no me acordaba. A ver, ¿dónde firmamos? No, está grabado, ¿eh? Sí, está grabado. Vas a aventar tu media hora ahorita con mariachi, ¿viste? ¿Con quién voy? Con los quiero a todos. Son padrísimos. Bueno, son los que me han acompañado en los eventos que he ido. Sí. Y la verdad la gozamos también. No, me encanta. Sí, sí, acepto. 18 de septiembre, a las 8 de la noche en el Zócalo. No me acuerdo que también tienes esta fecha, fíjate. Sí, allá nos vemos el 18. Sí, hay mucho trabajo. Gracias al ayuntamiento por la oportunidad de coordinar todas estas fiestas patrias para ellos. Para sobre IMAC. Todo una felicitación al IMAC porque pone a muchos talentos de música clásica, lo has dicho, de música pop. Vaya, el espectáculo, danzantes, mimos. El IMAC hace mucha. Sin precedentes, ¿eh? En la historia se había visto este tipo de estímulos y de apoyos hacia el arte, no nomás a la música, sino a todo el arte. Todo lo que ha habido, está lleno, en el Teatro de la Ciudad hay actividades de cine, de. Se aprovechan los espacios que también hay. Y fíjate que, por lo que sea una dádiva, lo que tú quieras, pero que no se había dado nunca, pero para todos, pues sí es una lana, ¿no? Pues no tanto que sea una dádiva, lo importante es que ese tipo de dependencias sí vale la pena ir. ¿Por qué? Porque son empresas serias y tú no sabes a veces que ahí está el empresario mirándote y dice, yo quiero ese talento en mi espectáculo, ¿no? Sí, claro. Y vienen cosas buenas, la verdad es que tú lo sabes, vienen cosas muy buenas. Y aquí para fin de año tenemos mucho trabajo, muchas actividades, muchos proyectos y todo en pro del músico. El músico. Perfecto, qué padre. Alejandro para todo su tiempo. No, no digo tiempo. Nada. Alejandro para presidente, eso iba a decir. De los músicos. ¿Sí no. Te aventarías una presidencia? ¿Presidencia de qué? De músicos. ¿Pero de qué? ¿Presidencia de qué? Pues un sindicato o algo así. Ah, poco no me digas. ¿Sí te aventarías? Yo propongo a Laurita, ella tiene carácter. Sí, y va a ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Eso. No, yo se voy para lo grande, no, yo no voy para abajo. Ah, no, 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 oye, no, me quiero echar mis mañaneras, ¿no? No quiero ser una diputación. Sí, no, está pues bien. Sí. Oye, no, pues tenemos que ir siempre para arriba. Mira, con el tiempo va a ir diciendo las cosas. Ahorita ya en septiembre vamos a ir al Senado a tomar este reconocimiento, claro, y vamos a ir a España del 2 al 9 de octubre por Comisión de Derechos Humanos, no, por sí, el rescate de los pueblos indígenas. Así es. Padre, entonces, es un mariachi, o sea, un solita con guitarra. Pues por eso digo que sí tenemos que hacer ya algo porque necesitamos rescatar toda esta cultura, toda esta arte. Sí, sí, hay que decírselo al público. Aquí la universidad y tú, junto con el equipo de trabajo que se está conformando, se tienen que preparar cosas buenas. Entre esos es la cultura, no nomás la cultura, va a haber más cosas. Por eso estamos haciendo esas sinergias. Por eso me he puesto tan espumoso que ya no debo de ponerme así. No, amigo. Tú sabes. No, lo que pasa es que. Ya no va a ser el caimán, va a ser el champán por espumoso. Cierto. No, lo que pasa es que sí es este. Pero tocaste un tema muy importante antes de retirarnos. ¿De quién es la culpa? ¿La gallina o del huevo? No, la necesidad. ¿Verdad? La necesidad. A veces muchos músicos por querer sobresalir, pero ¿por qué no hay una dependencia? Bueno, ahorita y Maxi, pero hay que ver también qué géneros también está escogiendo. Mira, hay que trabajar, hay que seguir para adelante, eso. No hay que estancarnos ya, hay que ver los proyectos que ya vienen en puerta y aprovechar el tiempo. Eso es. Ya lo que pasó, allá atrás se quedó, lo que sigue son buenas cosas y vienen solitas. Desde el cielo. Entonces, eso es. Pues aquí estamos y vamos a seguir transmitiendo por Revista Digital Publiéxito en la cabina del Itue con nuestro amigo. ¿Cómo me llamo? Ríete. ¡Caimán! Es que me cortaste la inspiración. No, amigo, no. Iba a echar porras a los amigos. Tienes que así hacer tus mantras de. No, lo que yo tengo que hacer es reír y sobre todo. ¿Ya ves? Sí, no puedo desplayarme. Nada, es cierto. Yo les agradezco que estuvieran acá,
Sinceramente, discúlpenme por haberme desahogado con ustedes, pero les tengo la confianza. Gracias. Y si ofendía al público, me vale. No, no es cierto. ¿Saben? Está aplaudiendo. Sí, la verdad sí. Muchos me han preguntado, fíjate que un amigo antes de despedirnos me dijo, amigo, ¿y qué hago si me caimanean? Yo lo que le contesté es no dejarte, porque en eso está la clave, ¿no? A lo mejor te va a doler dejar a ese cliente, pero al final de cuentas ya habrá quien sí. Es experiencia de vida, solo adquieres experiencia de vida y no pasa nada. Aprendes. Pues hay que caimanear, yo gracias a la caimanía es vivir vivo de Lupita. Mira, tienes que aprender a comerte el pastel. Ya sabemos que podemos caimanear, pero también hay que repartirlo. Y si no lo quieres repartir, atente a las consecuencias. Punto. ¡Sas! Entonces, ¿por qué me callan cuando denuncio? No, tú que no se atengan a las consecuencias. Tú te peleas con el mundo. No, fíjate que no. Simplemente que uno es sale de mi ronco pecho, como canta la amiga Pilla. Y como defensor, por eso hay el caimán, santo patrono de los músicos tranzados y desafinados. Sí. Entonces, pues tengo que. Algo más que decir. Ya nos vemos. Ahí los dejo en su programa. Ya, despídelo. Ya, despídelo. Nos esperamos. Me contaron mis. No te vayas. No te vayas quedando. Hombre, siempre van a ser darles las gracias por el espacio, por la confianza, por compartir estos temas y por permitirnos hacer lo que más nos gusta, que es cantar. Muchísimas gracias, los esperamos y esperamos vernos muy pronto también por acá o por donde tenga que ser, pero vernos nuevamente. Gracias infinitas, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Sobre todo para difundir las actividades que vamos a tener este mes patrio, así es que vayan con nosotros porque va a ser una fiesta realmente, pues como nunca se había visto, ¿eh? Hay fiesta todos los días aquí en Puebla, ahí sí, ¿eh? Gozando. Visiten el Zócalo, está precioso, visiten las zonas que están iluminadas, se está preocupando la gente que está trabajando por la imagen de Puebla, y créanme que los espectáculos que se han presentado todos han sido llenos. Sí, el Zócalo está así. Antes que nada, un saludo a Martín Valdés Pérez. Martín. Pronto veremos. Sí, de Pasteles Especiales MS. Mm. Esperemos. Mm. Hablemos con él y próximamente también nos patrocine. Y que compre los pasteles el amigo porque Alejandro para nuestros años. Cumpleaños. Todos cumplimos años y necesitamos la prueba del pastel para animar. Exactamente. Sí. Entonces, ya saben, amigos, síganos a través de Revista Digital Publiéxito en la cabina del Itue y Caimavisión TV, y estuvimos con dos grandes de la música vernácula que han luchado mucho y que están logrando lo que se proponen, Pilla Gómez y Alex Chavarría. Gracias. Nos vemos el viernes. Zona de Miedo. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic. Revista Digital Publiéxito. 217 municipios, al alcance de un clic.